aquí en la Casa del Vóley, como cada miércoles, cada viernes en este caso, perdón, pero para vivir un gran partido. Duelo de los de arriba, porque juega San Lorenzo, equipo que está cuarto en la tabla de posiciones con 6 triunfos en 8 partidos. Y del otro lado, Ferro, 2 puestos más abajo con 5 triunfos en 8 partidos. En un duelo de paridades con un Ferro en reconstrucción, producto de la salida de algunas jugadoras, ya estaremos hablando del tema. En San Lorenzo, algunas jugadoras que recién aterrizan del Campeonato Sudamericano Sub-21, que tuvo menos de 24 horas de descanso porque ayer jugó frente a Boca, fue derrota por 3-0 del equipo azulgrana, pero... todas sus presentaciones que no han conseguido puntos. Estudiantes ya le ganó a Lomas, al equipo lomense, 3-0, y la fecha se completa con este Ferro San Lorenzo, Boca y UNLAM, que van a jugar, Vélez, que está jugando aquí, frente a un Tref San Gregorio, también aquí, frente a River Plate. Recuerda que estamos en 5 canchas aquí en la Casa del Voleibol, y Banco Provincia de La Plata, que va a jugar el clásico platense, frente a Gimnasia, a las Lobas, al equipo puntero. Pero... vamos a conocer a las protagonistas, vamos a empezar a hablar de los equipos porque Marina Butrón está en campo de juego con la entrenadora de Ferro. Estoy con Alicia Huerta, entrenadora de Ferro, y ante la ausencia de Fabián de Valle, enfermo, le mandamos un beso a Fabián. Bueno, y contame cómo llega Ferro a este partido contra San Lorenzo, un rival, un clásico del vóley metropolitano. Algunas salidas en el equipo, contame cómo llega Ferro. Bueno, primero sí, un saludo a Fabián, que está ahí con fiebre y esas cosas, así que esperemos que... devolverle un buen partido para nosotros, la verdad. Sí, nosotros tuvimos salidas de los planteles, pero esas cosas le pasan a todos los planteles y confiamos en los procesos que venimos llevando. Sin duda, los potenciales se van mermando a medida que las jugadoras se van afuera, pero también forma parte de algo que de alguna manera estamos acostumbrados porque forma parte de una carrera deportiva, la verdad. Y frente al primer inicio que pensábamos que fue complicado, bueno, estamos realmente rearmando el equipo y confiando en el proceso que estamos llevando. Bueno, conocés muy bien a San Lorenzo también porque estuviste en ese plantel. ¿Cómo se le juega a este equipo? Bueno, no era el mismo plantel, hay diferencias, pero no deja de ser el espíritu de San Lorenzo. Así que es un equipo que naturalmente, y por historia y por cultura de equipo, va a ser un equipo con mucho ataque. Y nosotros tenemos... como diagramado, estrategias para contrarrestarlo y también nuestras posibilidades de ataque, ¿no? O sea que, nada, va a tener los primeros tiempos por atrás que va a haber que llevar, tienen puntas que son fuertes, que tienen distintas manos como para pegar distintas pelotas y nosotros tenemos nuestras armas para contrarrestarlo. Así que veremos, ojalá que salga un buen partido en primera instancia, que sea un buen espectáculo para toda esta gente que está acá viéndolo, que... es un programa maravilloso que las chicas puedan ver estos partidos que probablemente solo lo vean por la tele y que también el que la transmisión sea tan buena como para que siga alimentando. Así que felicitaciones a ustedes. Gracias, Alicia. Buen partido para Ferro. Hasta ahí la entrenadora de las de Caballito. Los buenos deseos de la entrenadora Alicia Huerta, de una gran exjugadora, hoy
en la dirección de Ferrocarril Oeste. Y ahora estamos con el entrenador de San Lorenzo, Marina. Así es, estoy con Manuel Isozaín. Bueno, comentame qué partido esperan contra Ferro. Vienen de perder ayer nomás contra Boca. Así que, ¿cómo se recuperó el equipo en estas 24 horas y cómo piensan jugarle a Ferro? No, tenemos que estar bien. Hoy tenemos que estar bien, tenemos que ganar, tenemos que sacar bien y jugar bien en bloqueo de defensa y después hacer nuestro juego. Bueno, ¿por dónde puede pasar el partido? ¿Por el saque? Sí, yo creo que si sacamos bien, podemos bloquear bien y defender y contraatacar. Así que estamos bien. Bueno, ¿les gusta jugar en la casa del vóley a San Lorenzo? Sí, nos gusta. Nos gusta, pero también el pando nuestro, hay mucha gente que va, 2.000, 3.000 personas. Así que, pero acá está muy bueno. Lo felicita la federación. Bueno, gracias. Buen partido. Hasta ahí la palabra del entrenador de San Lorenzo. Manuel Isozaín, siempre vinculado a este equipo de San Lorenzo, la rama femenina, ha estado en los mejores años del equipo, campeón de Liga Metropolitana, campeón de Liga Argentina. Estamos viviendo un clásico entre Ferro y San Lorenzo. Gran cantidad de público otra vez para ver el voleibol metropolitano, con la propuesta de que los equipos vengan a entrenar y también se lleven una experiencia. Vamos a ir repasando, Marina, también qué equipos están visitándonos hoy. Gracias a toda la gente de los clubes, de Ferro, de San Lorenzo, que también nos tratan, la gente aquí, en la Casa del Vóley, que ya se va haciendo parte del territorio del voleibol argentino. División de Honor Femenina. Nos metemos en la novena fecha, Marina. Para vivir este partido, vamos a ir repasando cómo llegan los equipos, pero contanos, mientras vemos la foto oficial. Te cuento, por ejemplo, qué equipos están aquí. Dale. Viendo el partido. La institución Estrella del Dorado, la institución Banade, la institución DHUR y la institución Sportivo Pereira de la Liga Zonal. Son los clubes que están hoy presentes aquí en la Casa del Vóley. Recordemos, son 5 canchas en el pabellón Asia del Parque Olímpico. Y todos los viernes tienen la posibilidad de quedarse a entrenar y también a ver los partidos de la máxima categoría del voleibol femenino metropolitano. En este caso con Ferro y San Lorenzo. Decíamos, Ferro viene sexto en la tabla de posiciones, con 5 triunfos, 3 caídas, hace de local hoy contra un San Lorenzo que tiene 6 victorias, 2 derrotas, justamente contra Boca ayer en el Pando. Y la otra fue contra Gimnasia de Esgrima La Plata, el equipo que va puntero, las Lobas, que van primeras en esta fase regular. Presentación de los equipos luego de la foto que tomaba Luz Furche, la representante de prensa de la Federación Metropolitana de Voleibol. Saludo oficial, ya estaremos repasando las alineaciones iniciales, bastante previsibles en ambos casos, con todo lo que tiene. Ferro ha perdido alguna jugadora, Marina, en el trayecto y ha tenido que recuperar algunas históricas. Por ejemplo, está aquí Marlene de Lima, que no había estado en la última temporada. Primero, autoridades del partido. Lautaro Leguizamón será el árbitro principal de este encuentro. Ricardo Cabrera estará como segundo árbitro. Y también tenemos a los jueces de línea. Brisa Martín, Simón Mora, Ana María López y Maximiliano Luque serán los 4 jueces de línea. Hoy 2 y 2. Se vienen las alineaciones iniciales. Todo está dado para que esto sea una verdadera fiesta. Arrancan las palmas de la gente. Arrancan también las clásicas palmas de la jugadora. Y está Moya, una de las jugadoras representantes de las Panteritas. Tremendo torneo de las Panteritas en Osorno. Ahí estuve. Voy a contar algunos detalles de una selección muy prometedora de Argentina. El abrazo para Martín Ambrosini y todo su staff. Se viene San Lorenzo a la cancha. Con la Cheli Graciela Allende como armadora, como puesta estará Martina Bendarek, una de las panteritas destacada en el sudamericano. Como centrales, Mariana Moriondo y Juliana Martinsevich. Y como puntas receptoras, Sofía Meinardi y Valentina Moya, que también la nombrabas. Mía Mundo y María Valentina Núñez son las líberos de este equipo, dirigido por Manuel Isozaín. Muchos años fue asistente de Mario Gallego, hoy al frente del equipo
de las matadoras. Lo que repartió Bednarek como puesta en la final sudamericana, en todo el torneo en realidad, pero en la gran final sudamericana frente a Brasil, partidazo, se escapó por muy poco para la selección femenina. Decíamos, muy prometedora, con un promedio de altura muy interesante. Ya estaremos hablando de eso. Formó parte del equipo ideal, ¿no? Sí, por supuesto, parte del equipo ideal, en el que hubo varias argentinas. Y ahora la capitana, sí, líbero capitana de Ferro, Melisa Ramón, abre la alineación inicial de las de Caballito. Así es, Melisa Ramos era la líbero. Como armadora estará Paula Ullman. La opuesta es Valentina Díez. Martina Ramela Gómez, una de las puntas receptoras. La otra es Martina Bascarán Re. Como centrales, Lucía Pacheta y Ariadna Benito Mori. Son las elegidas por Alicia Huerta en este caso. Ante la ausencia de Fabián de Valea, a quien le mandamos un beso grande. Está enfermo y, bueno, como decía, Ferro perdió algunas jugadoras que se fueron al exterior. El caso de Máxima, que se fue a Portugal, y también de Camila Aguilar, que se fue al voleibol de España. Bueno, cosas que pasan en este torneo metropolitano que... Sí, en algún el momento, calendario... más allá de la realidad del país y de la situación en general, también habrá que ver cómo se maneja esta situación en la que hay una emigración, te diría, un éxodo masivo de jugadores y jugadoras. Sufre la Liga Argentina Masculina, la Liga Argentina Femenina, las divisiones metropolitanas, porque las jugadoras no pueden terminar su torneo tampoco. Entonces... bueno, es una realidad sobre la que hay que operar, es una realidad sobre la que hay que trabajar y sobre la que hay que buscar soluciones, básicamente, para seguir jerarquizando los torneos internos, para seguir dándole a lo que era este metropolitano, te diría casi un torneo, Marina, continuado de nivel junto con la Liga Argentina. Es un torneo que, al que luego varios de los equipos de esta División de Honor se suman a algunos otros equipos del resto del país para armar una Liga Argentina también de clubes. Bueno, ahí estamos con el tema de las planillas. Algún detallecito de la planilla. Está Gullman, la armadora de Ferro, que también estuvo en San Lorenzo. Hay un par de doble agente, ¿no, Mari? Ahí estaba Gullman. Sí, Valentina Díez y Lucía Pacheta son dos jugadoras de gloria que Alicia Huerta tuvo justamente en la formación de ambas jugadoras. En Glorias y en San Lorenzo. Porque también en Lucas Cheta estuvo en San Lorenzo. La que va a sacar es la Cheli Graciela Allende, la eterna capitana de este equipo. Digo, por trayectoria, jugadora que ha... ¿Qué pasa por ahí? Nos miran como si fuera nuestra culpa, pero... Nosotros no, estamos Nosotros estamos para arrancar. Está okay. Le digo, ahí está, la Cheli que me estaba mirando. Nosotros ya estamos. Mirá, levantame el pulgar. Ahí está. Ahí levantó el pulgar. Señoras y señores, se viene el partido. Aquí, en la Casa del Vóley. División de Honor Metropolitana Femenina con el saque de la Cheli. La Cheli... Allende, Meli Ramón en la recepción y Gullman que busca en la primera hacia atrás. Bueno, arranca con un pelotón. Valentina Díez. Mirá qué linda pelota. Buena altura le dio Gullman. Benito Mori irá desde el saque. Ferro abrió el marcador. Buen flotado en el fondo. La recepción es de Moya. Y por el centro también intentaba responder San Lorenzo. Otra vez buscando Díez. Una pelota profunda que no encuentra defensa. Segundo punto de Valentina Díez. No había podido cerrar por el centro con Martín Sevich. Buena defensa. Y Valentina Díez, que es la, suele ser la máxima anotadora de Ferro, es la que carga con la mayoría de los ataques. En este caso, de los contraataques también. Benito Mori, Martín Sevich en recepción y buscando toque en el fondo. Bien adelantada la defensa de Gullman.
Allende. Buena rosca le dio esa pelota a Martín Cevich. Para cerrar el primer punto de San Lorenzo, muy interesante cómo giró hacia uno y le dio punto a su equipo. Buen saque de Moya, que tiene un cañón en ese brazo. Y el primer punto también en zona 4 para que Ferro sume a través de Ramelia. Ramela. Buena pelota apurando ese brazo. Con el bloqueo que subía, 3-1. Lachelli, Allende buscando mano cambiada. Tenía que atacar Sofi Meinardi. Segunda línea en la búsqueda para el ataque de Ferro a través de Báscar Anré. Pacheta que limpia, Pacheta que busca el contraataque. La encontraba a Lachelli Allende yendo hacia adelante. Y el punto para Ferro, que arranca mejor. Buena decisión de jugar esa corta atrás, porque está con un solo bloqueo. Buen punto de la central, en este caso de Ferro. Buen arranque de Ferro, que con 10 saca. Recepción y tremendo. Martín Cevich, qué arriba fue, qué bien atacó otra vez a zona 1, pero esta vez no rosca, sino potencia. Mirá qué bien que se va a ver acá. Moriondo, que tocaba en el contraataque con tiempo. Moriondo, una pelota vendida, no podía llevar Gullman. Intentaba bloqueo, pero Moriondo cierra el punto número 3. Martín Cevich sin libero en cancha San Lorenzo, porque hay una central sacando. Las dos centrales en cancha en este caso. Limpia justamente Martín Cevich. Buscaba Moriondo por el centro. Hacia atrás. Empieza a descargar la furia Bendarek. Atención a esta jugadora Marina, opuesta de selecciones de base. Jugó un partido extraordinario contra Brasil en la final. Argentina se le escapó por muy poco, 17-11 en el cuarto set. Pocas veces vi un dominio de un equipo femenino argentino sobre un brasileño tan contundente. Se escapó porque Brasil sigue siendo potencia. Qué bien Gullman limpiando esa pelota, desenterrándola de la red. Y ahora la chance por la punta para Ferro, que buscaba a través de Ramela. Sofi Meinardi, que le da punto a su equipo, profundo. Suma la Sofi. También había toque de red de Ferro. Trabajando bien los puntos San Lorenzo ahora. Desde el saque de Martín Cevich, que le está dando réditos. Y ahora pasa al frente el ciclón. La quemé. Se terminó el turno de saque, claro. Suele pasar, pero no tenemos nada que ver en la materia. 5-5. Martín Cevich, que se encargó de limar la primera diferencia que tenía Ferro. Y ahora Moriondo pegando arriba contra el bloqueo que subía. Moriondo que suma en ataque. Será Martina Bednarek la que irá con su saque. Profundo. Bien Gullman tocando. Una pelota que se le complicaba contra las antenas, pero la resuelve Gullman. Sorprendiendo ahí con el toque de segunda la armadora de Ferro. Y esto está igualado en 6. Moya en recepción. Allende y la segunda línea. Mirá, otra vez la descarga de Bendarek. A esto me refería, la potencia de un brazo interesante para el voleibol argentino. Moya, que ha tenido menos juego en el sudamericano, pero que también tiene mucha potencia y una turbina de brazo, una turbina en el sentido del giro que hace el brazo de Moya al atacar. Ya lo vas a estar viendo, Marina. Hay manos en el cielo, pero no hay bloqueo de San Lorenzo, porque logra limpiar la pelota en el fondo Ramela.
a Allende, buscando a Moriondo. Otra vez el bloqueo de Ferro ahora. Moya buscando en la diagonal, no encuentra a Rosa en el bloqueo, pero está afuera. Quiso buscar una diagonal corta donde no había defensa, pero se le va por poco esa pelota a Moya, otra de las panteritas clasificadas al Mundial. Se llevaron uno de los lugares con la clasificación a la final. Ya tenían un lugar asegurado en la final, en el Mundial, perdón, que será el año que viene. Gullman a la punta. No podía Bascarán Re, pero hay error en la defensa de San Lorenzo. Una desinteligencia. Sí, error de gestión ahí ante el toque de Bascarán Re. Ferro jugó contra River en la última fecha. Fue derrota de las de Caballito por 3-0. En ese partido Martina Bascarán Re tenía una molestia, jugó de líbero y Melissa Ramón pasó a la punta. Porque es así, hay que adaptarse a lo que pida el equipo. La nueva realidad. Nos contaba Eugenia Candal, habitual presencia en los partidos del voleibol metropolitano, mientras Gullman suma de saque por justamente un problema en la recepción, que en ese partido que recuperaron Ferro frente a River, Meli Ramón, eso es lo que decías vos, empezó a descargar por la punta. Y ahora manos en el cielo, punto de bloqueo para Ferro, y fue Valentina 10, si no me equivoco. Yo creo que también fue Valentina 10, sí, ¿no? Valentina. Mariana Moriondo, dándole punto a su equipo. Suma la número 2, otra histórica de este San Lorenzo, junto con la Chile Allende, de las dos históricas, ¿no? De la habitualidad de San Lorenzo en la historia de la liga. Allí va la santafesina Moriondo. Bascarán Re en recepción y Valentina 10 que buscaba en el ataque. Otra chance, pero ahora por el centro. No podía cerrar Benito Mori. Y ahora el ataque de Martín Sevich. Valentina 10, qué bien se suspendió en el aire, qué bien buscó la rosca arriba. Buen inicio de partido para la número 12. Bien recuperada esa pelota por Ferro. Fue Benito Mori, la central, quien le armó a Valentina 10 para que definiera. Bien al fondo le dio esa pelota, no llegó la defensa de San Lorenzo. Complicó otra vez el saque, pelota separada. La descarga de Moya y ahora Valentina 10 que tocaba, no estuvo en la propia cobertura. En un bloqueo que mostró manos nada más. Controló el intento de ataque. Y el punto para San Lorenzo. Podemos decir que fue un bloqueo. Más allá de que mostraron media mano, fue un bloqueo finalmente. Macheri Allende sobre Bascarán. Ahora 10 que no encuentra cancha. Primer error para ella. Por pelota afuera. La enganchó cuando estaba subiendo esa pelota, por eso se le va largo. Y ahora un punto de saque. ¡Ace! Nuevamente. La Chelly Allende en ese turno de saque. Hacia 11 el partido. Pasa el ataque por velocidad a través de Ramela. Martina Ramela Gómez. Segundo punto de ataque para ella. Limpia la pelota en recepción. Moya, que estaba metida un poco antes en esa pelota, no pudo descargar y buscando la punta. Qué buen ataque otra vez en zona 1. Interesante lo de Ferro hasta aquí. Perfecta esa paralela en ese contraataque. No había defensa.
El Ferro vuelve a sacar una pequeña ventaja. Allende a la punta, buscando sobre Bednarek. Rompía arriba Ramela, pero la controla el bloqueo. Y mira, Bednarek se choca. Manos en el cielo, el punto de bloqueo. Otra vez para Ferro. Y otra vez, Valentina 10. Primer tiempo solicitado ahora por el equipo de San Lorenzo. Ahora baja, le pegamos para abajo. ¡Vamos! Podemos la jato para pegarle, dejamos de pegarle a Meili. Viene para el otro lado. Podemos jato, pegámosle para allá. Cuando venimos para acá, busquemos para allá. Tenemos que estar más rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un poquito más de velocidad pedía también en el ataque el entrenador de San Lorenzo. Los dos equipos están jugando en buenos números de contraataque. Fue rápido y conciso el tiempo de Manuel Lizosaín. Volvió antes a la cancha San Lorenzo, que era justamente el equipo que pidió el minuto. No suele ocurrir eso. Se viene el saque de Bascarán Re. El ataque de Martín Sevich. Está bien arriba que 10 llega a controlar para agredir con el ataque. Y ahora descarga Martu Bednarek para el punto de San Lorenzo. Segundo de contraataque. Tiene 2 de ataque. Cuarto para la máxima anotadora de San Lorenzo. Interesante duelo de opuestas tenemos en este partido. De jóvenes opuestas. De jóvenes opuestas entre Valentina 10 y Bednarek. Moya. El intento de saque, excelente recepción y excelente ataque. La recepción a través de Bascarán Re y el ataque a través de Pacheta. Cuando llega bien la pelota hay que aprovechar para salir primeros tiempos y así que se desordene un poco el bloqueo del rival. Eso es algo que están haciendo los dos equipos. Allende que busca la punta, Sofi Meinardi. Llegaba bien la defensa de 10, pero hay infracción. Por doble golpe, por el lado de Ferro. Y entonces suma San Lorenzo, que logra la rotación. 13-16 abajo. Buena cantidad de público, Mario, otra vez, ¿eh? También en las cabeceras. Aquí se van a jugar un par de fechas de la Liga Club. Todo por confirmar la Supercopa, que todo indica se va a jugar aquí también, mientras suma Ramela. Y el tour que va a organizar Ciudad de Buenos Aires se va a hacer aquí en la Casa del Voleibol también. Algunas novedades en cuanto a la distribución de la cancha, pero este va a ser el escenario. Ramela que no logra un buen saque, pero está en la red 17-14. Pero hay 2 cambios ahora en San Lorenzo, Marina. El doble cambio con Lara Giordano, la armadora, a la cancha. Y también el ingreso de Alana Valdés-Balmet. En este caso, Lara Giordano al saque. Se van la Cheli Allende y Bednarek. Recepción algo jugada, Gullman que intentaba tocar. La pelota la tiene que sacar de abajo de la red para que la pase Lu Pacheta. Que hará Lara Giordano a la punta con Sofi Meinardi. Gran toque, parábola justa. Con calidad, Sofi Meinardi. Segundo intento de toque de Sofi Meinardi. Esta vez, perfecto, cortito, no llega la defensa. Será la ex Vélez. Lara Giordano que busca el saque rosca. No encuentra cancha. Pelota afuera. Limó un punto de diferencia a San Lorenzo. En la rotación siguen los 3, pero con la rotación a favor. Para quedar a 2 ahora.
mientras saca Lupacheta. Buscando el fondo, bien Moya, dejándola en zona de influencia y Moriondo. El ataque, buena combinación entre Lara Giordano y Mariana Moriondo. Buena recepción ahí de Moya. Sofi Meinardi, que buscaba la indicación en las manos de Manu Lizoazuaín para el saque. Gullman hacia atrás. Buena rosca de Benito Mori. Mira cómo mete el hombro hacia adentro. Controla el ataque, pero busca una zona sin defensa. Buena pelota de Gullman hacia atrás para su central. Abriendo la cancha y dándole a Ferro el punto número 19. Una buena pelota hacia atrás, Gullman. Qué bien limpió la pelota ahora Lara Giordano. En el ataque, mirá lo que descarga la defensa de Sofi Meinardi después de Valentina 10, que le da nuevamente. Interesantísima Valentina 10. Excelente la acción de Valentina 10 ahí en su segundo intento de contraataque, que arriba le pega y llega al bloqueo un poco volado. Ahí aprovecha para pasar por el medio y darle otro punto a su equipo. Y le encontró la pelota a Gullman de altura para que ataque más arriba que nadie. A Giordano se le vende esa pelota. Buena la defensa de Núñez por parte de San Lorenzo. Gullman hacia atrás con Valentina, mano hacia afuera. Valiente Valentina. Otro tiempo que tiene que pedir San Lorenzo. Valentina 10, cuarto punto de contraataque. Tiene además uno de ataque en la máxima de Ferro con 5. La Messi sigue acá atrás. ¿Está claro? Esperamos. Se están quedando con la central cada vez que el pase llega. Esperamos, largamos para afuera. Tiene que pegarle para esta zona. Toquemos acá atrás. Acá está la opuesta. Toquemos acá atrás. Vamos. La música no está tan a la altura del momento. DJ López está más cansado que de lo habitual. Llegó muy temprano hoy aquí y perdió el pendrive con la música. El otro día sonó este hit también, ¿eh? Sí, el viernes pasado. Sí. Pero las chicas lo están bailando, con lo cual la gente está avalando la música del DJ. Allá en el fondo tenemos el paso del bicho. Hubo cambio en San Lorenzo, cambio de punta, el ingreso de Daniela Ciampo, de la Chef, en lugar de Moya. Histórica de River, ahora defendiendo los colores de San Lorenzo. Justo en tiempos de Bake Off, ¿no? Con Marcos Milinkovic, haciendo delicias dulces. Bueno, ¿quién salió Pastelero Estrella el primer programa? Tremendo, tremendo. Número uno como cuando jugaba. ¡Ay, la bomba! Que intentaba Valdés. Controlada en defensa. Y ahora la chance de Ferro, que está mejor, está más conectado con el partido. Y Bascarán consigue punto de contraataque. Ferro, fíjate cómo jugando al límite cada pelota. Ese buen armado de Gullman rescatando la pelota de la red. Y bien también por Bascarán definiendo. Hay un poco más de agresividad por el lado de Ferro. Más conexión con el partido. Giordano buscando hacia atrás una buena pelota que le quedaba abajo a Giordano y que logra el punto a través de Valdés. Valdés Valmet. La ingresada en el doble cambio. Buen toque, ¿eh? Buscando zona sin defensa. Hay gente de atrás, sí. A una mano, Gullman con una pelota muy jugada. Valdés que se mete por delante. Mirá cómo la vuelca, la vuelca. Martín Sevich, mucha presencia de Martín Sevich. Con esa altura. Ahí vemos la acción de la central. Valentina 10 no encuentra roce de dedo, se quejaba la gente de Ferro. Pero fue al lado del primer árbitro. Ahí la capitana, Melissa Ramón, en el reclamo. No la vi, dice el árbitro. 22 a 19. Todavía tiene margen Ferro. Melissa Ramón en recepción. Valentina 10 arriba. Bien, Lara Giordano, metida en defensa.
Y ahora Valdés, que busca el mano hacia afuera, girando debajo de la pelota, consiguiendo un punto complicado, Marina. ¿Va a tener que pedir tiempo Ferro? Y se acerca San Lorenzo, 22-20. Sí. Achica la diferencia, por eso hay tiempo pedido por el banco de Ferro, por Alicia Huerta. Esperemos, porque ya está. Nos cobran dos cosas, nos cobran el dólar y esto, pero hay que pasarlo. Ya está, listo. Bueno, tenemos la salida, tenemos salida. Juguémosla con Ari, si la tenemos doble positiva. Van a esperar que le den la pelota a ella. Si te la dan a vos, atacás sobre el lado izquierdo de tu cancha. ¿Estamos? Lado izquierdo, o sea, buscá la línea, el mano de afuera. ¿Estamos? Chicas, es este momento que tenemos que rotar. En el juego lo venimos llevando bien y mejor que ellas. Pero no nos desesperemos, no perdamos tiempo en discutir, en lo que sea. De última, si viene mal, tenemos la salida con Marti. Marti, la salida tuya es hacia uno. ¡Vamos! 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 ¡Que nos metamos en el juego! No meterse en la discusión, más allá de si hubo roce o no hubo roce. No quedarse enganchado, pero porque venía con un buen nivel Ferro, un nivel de conexión con el partido. Mariana Moriondo buscando un buen saque, complicando a Ramelia. Y entonces 10, ahora sí, consigue el dedos y afuera. No solo es potencia, allá arriba Valentina 10, se suma su séptimo punto. Inteligente ahí buscando las manos del bloqueo hacia afuera. Buena defensa de Gullman. Vení Ramón, arriba, arriba. Cruza toda la cancha y 10. Le daba con salud. Ahora la chance de Dani Ciampo. Rejugando contra el bloqueo. Del otro lado Valdés. Y entonces limpia. Meli Ramón. Gullman buscando rápido esa pelota. El punto de Benito Mori. Punto para Ferro. Que empieza a cerrar una buena obra en este primer set. Hay set point para el equipo verdolaga. Hoy de blanco. Se cierra el cambio en San Lorenzo, vuelve Valentina Moya, se va a Ciampo. Y el saque será de Bascarán. Están jugando dos partidos de la División de Honor, aquí mismo, Marina. Saca Bascarán. Segunda línea con Sofi Meinardi, que buscaba largo. Pelota afuera. Y entonces Ferro, que arrancó mejor, insinuó la recuperación San Lorenzo, pero cerró una gran obra, un gran trabajo en este primer set. El equipo que hoy dirige Alicia Huerta, 25-20, se lo llevó Ferro, 1-0 arriba. Ya volvemos en la pantalla de Deporte B. Ferro, de principio a fin, un buen rendimiento del equipo verdolaga frente a San Lorenzo, 1-0 y los números, en la voz de Marina Butrón. Parejo este 25-20, pero como decía, Ferro dominándolo desde el principio, un punto de saque por equipo en bloqueo 2-1 Ferro, en ataque la diferencia 9-6, en contraataque igualados en 8, en errores no forzados le entregó uno más San Lorenzo, 2 de saque más 3 no forzados hacen 5. San Lorenzo sumó 4 por errores de Ferro. Máxima anotadora a la opuesta de Ferro, Valentina 10. ¿Qué tenés que hacer en octubre, Marina Butrón? En octubre, ahora, este mes. ¿Nos capacitamos un poco más con estadística? Usted sabe que me gusta mucho la estadística. Y que tengo grandes discusiones con estadísticos, por ejemplo, en los puntos de líbero. Pero bueno, el gran Elian Quintán, el estadístico campeón del mundo, y junto a Martín Zamora, dos grandes estadísticos del voleibol metropolitano, del voleibol de Liga Argentina, están dando un curso, Date Arte se llama el curso, curso estadístico nivel 1, durante el mes de octubre, 7, 14, 21 y 28 las clases de octubre, 4 de noviembre el examen final, organiza la Federación Metropolitana de Voleibol, dos grandes estadísticos, creo que es el ámbito ideal, las clases se pueden hacer cuando cada aspirante quiera, ya hay gran cantidad de anotados. Desde cualquier parte, luego el examen, a cargo de, bueno, justamente, de Elian. Hoy me encontré con Elian Quintanz aquí en el predio, junto con el Topo Fernández Mentaberri, el gran hombre de la estadística argentina, uno de los
a ver, de las naves insignia de la estadística argentina, junto con Genaro López, por ejemplo, más allá del palomo graso de los inicios. Pero muy interesante este curso para hacer. Creo que va a haber una horita de discusión respecto a los puntos de libero. ¿Son error o son puntos de libero? Me prometieron una hora de discusión. Una horita de discusión al respecto. Pero para quien quiera anotarse, para quien quiera perfeccionarse en estadística, date arte. Tiene mail, está en las redes de los entrenadores y de la Federación Metropolitana. Arranca el segundo parcial. Complicación para Ferro en la primera y Bendarek descargando su furia. Ambos con la misma formación del primer set. Y contábamos que se están jugando otros dos partidos de esta novena fecha. Sí. Aquí en el Parque Olímpico, que tiene nunca cinco canchas. San Gregorio está enfrentando a River y Vélez a Untref. Veremos luego si terminan antes que este partido. Manos en el cielo, punto de bloqueo por Sofi Mainardi, si no me equivoco, de aquel lado, Mari. Gracias a la gente de Deporte B que ofrece la calidad de repeticiones. Nuestra gente, la de siempre. Abrazo a todo el equipo técnico. Buen saque aflojado que obliga a vender la recepción. Allende, sin mirar. La pelota, pase artístico hacia atrás. Sofi Mainardi que tocaba ahora. Buena defensa, no tocó el piso esa pelota. Valentina Díaz la tiene que pasar. Y entonces limpia la libero. Mía Mundo. Gullman en defensa. Meli Ramón a la punta con Valentina Díaz. Pelota sobre el bloqueo. Meli Ramón que está en todos lados. Y ahora el contraataque sobre el doble bloqueo de San Lorenzo. Otro contraataque más. No aguantó el ritmo Ramela Nesta. Y el punto que se queda en la red. Y salió con todo San Lorenzo porque lo quiere igualar. Muy conectadas ahora las matadoras con el partido. Y ahora un punto más para San Lorenzo. Cayó la prestación rápidamente del equipo de Ferro, que tiene que recuperarse. Moya logra el primer punto. Ahí con un poco de fortuna toca el fleje, se saque, pita en el piso. Gullman, buen ataque con Benito Mori. Me había olvidado de darte el mail. dateArte2.0@gmail.com. dateArte2.0@gmail.com. Para averiguar más, voy a hacerlo este curso. Y recuerden que nos pueden escribir con el hashtag Voley en Deporte B. Además, en la red social X o a nuestras cuentas personales. Así nos ayudan a elegir las mejores jugadoras. Tenemos el premio Río Uruguay Seguro a la mejor jugadora y también el premio Miwok a la jugadora destacada. Igual falta y esto pinta para largo. Sí, pinta para largo. Y Ramela que quiere empezar a discutir nuevamente las prestaciones de Ferro, que consigue su segundo punto. Bien controlado aquí por Benito Mori en la defensa. Una pelota muy profunda sobre la libero Núñez. Atacaba Sofi Mainardi. Gullman a la punta con Ramelia. Tiene buenas opciones también en las puntas ahora Ferro, con jóvenes jugadoras que van muy arriba. Fíjate cómo después de esta defensa, lo más interesante es el nivel de salto para darle en la diagonal. Benito Mori. Por el centro buscando Martín Sevich. Pelota muy profunda. Bien ahí, perfecta la recepción de Sofi Mainardi. San Lorenzo utiliza a sus dos liberos. Sí. Mía Mundo está para la defensa y Núñez para la recepción. En el caso de Ferro está solamente Melissa Ramón por ahora. Gullman hacia atrás, buscando un buen toque. Interesantísimo toque. Y se queja Allende porque llegó a esa pelota. No hubo agresividad defensiva. El toque había sido de Bascarán Re.
Mirá qué interesante, Marina. Nos dicen que con el hashtag Voley en Deporte B, quien quiera sumarse puede llevarse un cupo para el curso de estadística. ¿Qué te parece? Buenísimo. Que escriban con el hashtag Voley en Deporte B. Hay un cupo para hacer el curso disponible. Me acaba de confirmar Elian Quintanz. Suma, Sofi Mainardi, ese es un punto de ataque, por ejemplo. Ataque diagonal, tienen que anotar en la estadística, ¿sí? Los teclas, como le dicen. Mainardi que sumaba. Mainardi que consigue su cuarto punto en el partido. Parecía que se iba esa pelota. Gullman la deja arriba para 10. Adentro, sí, muy adentro. Espectacular ataque. Por el nivel de dificultad, por lo separada que estaba esa pelota y por la precisión en el fondo. Mira, acá la vas a ver perfecta, Mari. Golazo. En el ángulo. Mainardi, gran diagonal, pero tremenda defensa de Meli Ramón. Ahora tiene que tocar Mainardi. La chance la tiene Pacheta. A la punta. Tocaba Bascarán Re. Entonces Mainardi busca más diagonal que antes y consigue punto. Gran diagonal corta de Mainardi. Buscando ahí los huecos, los pocos huecos que deja Ferro en defensa en esta parte del partido. La engancha a Bascarán removiéndose. Y ahora va el saque Sofi. Ramela en recepción. Pero está bien, en el fondo la tiene que limpiar Mainardi. Lupacheta que se mete en la trayectoria defensiva. Y ahora en la búsqueda de ataque en zona 1, no hay roce. Y la pelota se eleva a Bascarán. Pelota afuera, punto 8 para San Lorenzo, que gana 8-5. La que ya escribió con el hashtag Voley en Deporte B, Alexia Beltramino, le mandamos un beso grande. Un beso. Saludos desde Rosario. Bueno, abrazo y grande. Y dice que alentando por la 13 de Sanlo siempre. El punto de saque era para Sofi Mainardi, ahora rápidamente Ferro. Es el equipo que tiene que pedir tiempo porque sumó con su saque Mainardi. Para armar el juego, no nos desesperamos, la pelota alta y que podamos jugar cómoda. Pauli, esa pelota, tenemos una free ball y nos encerramos nosotras. Siempre te digo, centralizate, porque si no la central no tiene salida. Entonces vamos a tirar el pase, por más que ella se pare donde se pare. Después, la salida. Tenemos ahora la salida por el zaguero. Vos tenés cerradito, ¿sí? Así que busque una pelota, o por adelante o por atrás, pero esquivando el 4. ¿Está? Y tenemos ella por 6. Marti, ¿dónde estás? Tirate todo, brazo, mano, no importa. Está bien el intento sobre ese lado. Solo mano dura, meté los pies abajo y le pegás fuerte. ¡Salí, vale! ¡9 a 5 arriba! San Lorenzo. Ahí Euge Candal nos afirma que hay 4 ex Ferro. Ex San Lorenzo en Ferro. Habíamos marcado a Lu Pacheta, por ejemplo. Gullman también jugó en San Lorenzo. Y a ver si podemos ver alguna más. Gullman, Pacheta, sí. Ah, Meli Ramón, claro. Meli Ramón. Y Marlene de Lima, que está en el banco. Hablábamos hace un ratito de la vuelta de la flaca de Lima, de la misionera, que está en el banco, desempolvando sus meses de gimnasio. Limpia Meli Ramón. La búsqueda en el fondo, buena, sobre Mía Mundo, que logra controlar. Y ahora manos en el cielo y el bloqueo. Buena cobertura de Sofi Mainardi. ¡Moya! Bloqueo y el puñetazo, literal, sobre la pelota la pasaba Meli Ramón. Allende, Moya, la turbina Moya, que le da punto a su equipo. Perdón, que sufre contra el bloqueo de Ferro. Había sido buena la cobertura, pero fíjate, mirá cómo carga Moya con el ataque. Brazo bien atrás, que viene desde el fondo. Y fue bloqueo finalmente del equipo de Ferro a través de Gullman, de su armadora. Buen saque en el fondo sobre Núñez.
Gulman hacia atrás con Valen 10. Que apura ese brazo. No deja que se arme el bloqueo, por eso gana. Valentina. Filtra esa pelota la opuesta de Ferro. Por eso sigue sumando. Ferro que, decíamos, se le fueron varias jugadoras históricas como Camila Aguilar, la punta receptora, la joven punta receptora que ya está en el vóley de España. También Máxima Álvarez Banoli. Como algunos otros años de nuestra historia en el voleibol marina, se ha producido un efecto de éxodo importante. No solo a nivel deportivo, te diría ya hasta... ¡Qué gran ataque, por favor! ¡Qué buen ataque de Benito Mori! Digo, también en búsqueda de experiencias deportivas, mucho más allá de la diferencia económica, que además es real, ¿no? Entonces, muchas capas del voleibol de liga está jugando en el exterior y los clubes tienen que recurrir a sus inferiores, a formar, quizás a quemar etapas, también a dar oportunidades. Bueno, hay que buscar justamente adaptarse a esta situación y buscar lo mejor en este momento de la liga. Tremendo ataque de Moya en el fondo. Ahora, de ella hablábamos. Turbo Moya. Cuando podamos ver una repe completa de su gesto de ataque, vas a ver cómo el brazo carga desde atrás. Me sorprendió verla en algunos entrenamientos allá en Osorno, en Chile. No era buena la recepción, pero tampoco la resolución. Ahora en contraataque. La chance la tiene Ferro. Se le vendía esa pelota a Mía Mundo. Y ahora Ferro que suma por error. No ha habido muchos errores en lo que va del partido. Ambos equipos más por la positiva que por el error del rival. Y ahora punto de saque. Ace para Ferro a través de Bascarán. Bednarek, gran pelota en el fondo de Martu Bednarek. Buen ataque para sacar dos de diferencia. Hacia 10. Gana San Lorenzo en el segundo. El primero se lo llevó Ferro. Están buscando a Ramela en recepción. Mirá el ataque de Ramela en zona 1. Lo que más le cuesta a Ramela es la recepción. Se la nota como incómoda, con los brazos muy firmes, muy rígidos. Pero cuando ataca, suelta un brazo muy interesante, Ramela. 12 a 11. Y además la buscan cuando es delantera, obviamente, para tratar de sacarla del ataque. Ahora complicando a Martín Sevich. Mirá qué buena pelota jugó Moya desde el fondo. Qué buena pelota de manos bajas para que Meinardi se haga cargo de ese ataque. Pero la gestión de la pelota, no importa de dónde viene. Fíjate, de espaldas cruzando todo el ancho de la cancha para que Meinardi consiga punto. La importancia de darle gestión a cada pelota, ¿no, Marí? Contra el bloqueo jugaba Lupacheta y ahora rompe bloqueo y defensa. El ataque de la número uno, Ramelia. Sigue sumando, octavo punto. Muy parejo este inicio del segundo set. Entre dos equipos que están en las posiciones de arriba de la tabla. Recordemos, San Lorenzo cuarto con 18 puntos, 6 victorias, 2 derrotas. Ferro viene sexto con 14 puntos, producto de 5 triunfos y 3 caídas. Meinardi, que empieza a hacerse cargo de su equipo. 3 de ataque, 1 de saque, 1 de bloqueo, 1 de contra. Todo en este set. 6 puntos, 8 en total en el partido. A usted no le molesta si saludo a otra Marina, ¿no? No, no. Saludo a Marina Pacheco, que está mirando el partido. Qué gran ataque otra vez. Además, no somos tantas y Ramela, siempre nos sí, dicen sí, Mariana, Martina, así que... Maru. Usted también es Maru. Sí, sí. Mirá qué buen ataque. Cargaba antes Valentina 10, ahora el juego sobre Ramela en el ataque para Ferro.
Meinardi en recepción. Moriondo. Qué bien cargó Moriondo con un pie. Una pelota que tenía arriba. Y consigue punto la santafesina. El cuarto en el partido. El saque será de Sofi Meinardi. Mantiene una diferencia mínima San Lorenzo, pero mantiene diferencia. Y otra vez buscando a Ramela, complicándola. Valentina Díez cargó perfecto, pero no ajustó en la rosca ese golpe. Pelota fuera de Valentina. Está bien la búsqueda, pero bueno, se le fue larga esa pelota. San Lorenzo saca una diferencia de 3 ahora, 16-13. Buen saque agresivo de Sofi Meinardi. Mira la pelota que pone Ramón. ¡Bloqueo! ¡Manos en el cielo! Mariana Moriondo consigue el punto para su equipo. Había jugado una gran pelota, Mary Ramón. Complicada, fíjate. De espalda, no se la ve. No entra en cuadro, pero ahí sí. La pelota muy jugable. No pudo acomodar Vázquez Anre. Pelota en la red ahora. De Meinardi, que le da un poquito de respiro a Ferro. Está 3 puntos abajo. Núñez en recepción y otra vez Moriondo repitiendo la fórmula, cambiando la dirección y dando punto como siempre a su equipo. Y la tienen súper aceitada, hace años que juegan juntas, la Cheli Allende y Mariana Lameschi Moriondo. Bien por esa acción en la red, porque además de sumar de ataque, sumó de bloqueo. Ramón en recepción. Vascarán buscando en la diagonal. Y ahora Moya, pelota afuera, pelota afuera. De Moya, en esta, en un ratito vamos a ver la acción de Moya, la que teníamos preparada, aquel turbo que había cargado hace un ratito. En esta no tuvo tanta trayectoria, por muy poquito se fue, de todas maneras. Y el saque de Gullman, armadora. Bien, por el centro, Martín Sevich, muy eficiente y muy arriba, la central de San Lorenzo. La Cheli Allende ahora jugando más cómoda con la pelota en la cabeza y saliendo más primeros tiempos que de los que pudo tirar en el primer set. Otra buena intención por el centro, pero esta vez con defensa a través de Benito Mori. La pasa Valentina Díez. Sofi Meinardi acomoda la free ball y quiere sorprenderla. Cheli Allende y lo hizo. Cheli Allende, el punto de contraataque para su equipo. Más allá de que sea una acción de manos controladas, digo, para el curso de datearte, ¿no? Es un punto de contraataque. ¡Tuc! Ahí está, sorprendiendo al rival. Bueno, y con el hashtag Blend Deporte de nos, pues nos pueden poner si están de acuerdo con el punto de líbero, por ejemplo. Por ejemplo. Sobre todo, quienes están de acuerdo en sumarle punto a los líberos y a las líberos. Y ahora Martín Sevich, ¡manos en el cielo! ¡Punto de bloqueo! San Lorenzo saca diferencia. Ahora que vamos a ver el tiempo. Martín Sevich que lograba ese bloqueo. A ver esa repetición cuando podamos ver el ataque de Moya. La que está sin entrenar y con dolores. Pero le damos la difícil a pelear, la complicamos. Siga. Ahora necesitamos que ese ataque sobre este lado. La mandamos para adentro como la pelota de recién. Es para que ataque la diagonal. Para que ataque la diagonal, si no, cerca de la varilla, como salimos antes, que se tirate sobre tu lado izquierdo y tu mano de afuera. Chicas, hey, un poquitito más de volumen de juego. ¿Qué es lo que les pasa a ella ahora? Están cerrando nuestros espacios porque somos nosotras que tenemos problemas de recepción. Entonces, tratemos de marcar esta cara, que no la tengamos doble positiva. De Last Dance, de nuestro Javi. Ahí metiendo la pluma para escuchar. Mirá, mirá la repe, mirá lo que te digo del gesto. De cómo carga desde atrás. En este caso con el punto de Valentina Moya. Un gran gesto técnico. Fíjate. Brazo desde el fondo, potencia pura para la panterita. Valentina Moya. Gracias al equipo de producción. Gracias a Juanero Zafadle. Hoy nuestro productor volvió. Meinardi, un buen toque, agresivo porque la obliga a Gullman a defender sin armadora. En la segunda acción, Ferro. Pelota controlada de Bendarek. Otra vez Gullman en defensa. Y entonces
Meli Ramón buscando a Valentina y Valentina consigue punto. Vuelve al marcador, al tablero, Valentina 10. Un saludo para Fabián de Vale, que nos escribió. Dice, gracias por los saludos, está con neumonía, pero gracias a ustedes cerca del equipo. Un beso grande para Fabián y pronta recuperación. Cholo también nos escribe y dice, manden un saludo para Amanda, que está mirando y mañana juega sub-11 en Vélez. Tremendo, sub-11. Moya que toca en la laguna. Bullman en defensa y ahora tremenda Valentina. Decíamos, 10 ya tenía 10. El arma de ataque tiene 11. 11. 10 más 1. Hashtag Volley en Deporte B. Nos contás de dónde estás mirando el partido. Y hay un lugar para hacer el curso de atearte. La defensa de Meli Ramón, extraordinaria. A una mano. Ramela que buscaba en el fondo. Había defensa de Núñez. La tiene que pasar. Nada más. El grito de Meli Ramón para acomodarse en defensa. Otra vez la Chely Allende, la pasa a Núñez. Otra vez Meli Ramón. Y ahora hacia atrás. Tremenda defensa de Sofi Meinardi sobre Valentina Díez. Buen armado de Núñez. Bloqueo y cobertura de la Chely Allende. Todo vuelve a cero. Gullman, Valentina, Valentina. Sofi Meinardi la adivinó. Y entonces Bendarek le están dando con todo. Hay grandes atacantes en el partido. Buena defensa de Núñez otra vez. Gran acción, la mejor del partido hasta aquí, Bendarek. Meli Ramón en defensa. Ramela. Allende en defensa. Moya que toca. Toque agresivo de Moya. La tiene que pasar Meli Ramón. La chance con Núñez. Allende nuevamente. Y otra defensa más de Meli Ramón. El mejor punto del partido. Sí, sí, lo define, no. Meinardi. Bendarek. Manos en el cielo. Y lo festeja Ferro. Lo festeja Valentina 10. Y la gente reacciona a la mejor acción del partido, la que va a recorrer, la que tiene que ser viral. Tremendo este punto largo, recuperaciones de ambos lados, grandes defensas. Lo cierra Ferro con un bloqueo. Se me va a quedar afónico el... Sí, y que no me cuesta tanto decir más claro. Vengo de una gran semanita punto, en el zorno, gran punto de ambos. Ahora a descansar un poco en este tiempo pedido por Manuel Lizosiain. Tremendo punto. El abrazo de paso a toda la gente de Osorno en Chile, a todas las selecciones que participaron en el Sudamericano. Nos pasan las manos y nosotros le pegamos ahí. De la Federación del Voleibol de Chile. Juli. Vamos a ir. Una buena vez. ¿Está claro? Buena vez. Le pegamos acá. Si no hay nadie, también te queda acá. La empujamos para abajo. ¿Está claro? Vamos, vamos. Las indicaciones del Banco de San Lorenzo. Un saludo para Layo Drimal, que también dice que mientras comen algo y festejan el cumple número 23 de su hijo Tomás, armador de la segunda de Lanús, están viendo el partido y manda foto. Lu dice, vamos Ferro, vamos Martina Bascarán, haciendo el aguante desde Chivilcoy. Con el hashtag Voley en Deporte B nos pueden escribir. También nos pueden ir diciendo quiénes están como jugadoras favoritas para luego elegir los premios que tenemos para entregar. Y si me decís Chivilcoy, tengo que saludar a mi querida Barbie Stanford, que está por allí, en Chivilcoy. ¡Manos en el cielo! Punto de bloqueo de Valen Moya. Mientras los piojos suenan, Papa Wo. El cambio en San Lorenzo. Ahora el ingreso de Valentina Noya por Valentina Moya, N por M. Qué necesidad, ¿no? Pero bueno, bienvenida Noya. El saque sobre Meli Ramón, que logra ponerla arriba. Y ahora un gran ataque profundo de Valentina 10, que tiene muchos golpes, mucha potencia, buen despegue del suelo. Interesantísimo para su punto 13 en el partido, 22 a 19. Abrazo grande para Daniel Sea, que está mirando el partido. Hincha de San Lorenzo.
Recepción de Noya. Benito Mori. En la defensa, Valentina 10 en la descarga del látigo. Sin mucha profundidad en este caso. Y responde Martu Benderek. La panterita para darle punto al equipo. Buena paralela en este caso de la opuesta de San Lorenzo. Ahora hay cambio a sacar. Ingresa Lucía Alfonso, la número 8, por Martín Sevich. Habitualmente San Lorenzo utiliza muchísimo del banco. Tengo, por ejemplo, casilla llena en la estadística. Entra una más y estamos en problema, Marina. Tiene que hacer el curso, entonces. Exactamente. Bascarán, el que recibía pelota fuera de Lupacheta. No encuentra cancha. Y entonces sigue sumando. Set point. Para San Lorenzo, que quiere empatar la historia. Usted tiene tiempo, Butrón, ¿no? Pero está en la red. Me vine preparada para un partido largo. Bien. Va a haber doble cambio, sí, en Ferro ahora. El ingreso de Antonella Cataldo, la armadora también de Marlene de Lima. Salen Gullman y 10. La número 16, Marlene de Lima, y la número 11, Cataldo. Entró en el rol de doble cambio, de opuesta a bloquear en este caso de Lima. Y a sacar Cataldo. Todo acomodado en la planilla. Y se viene el saque. Flotado, agresivo, sobre Núñez. Primer tiempo con Mariana Boriondo, buena defensa de Cataldo, pero no hubo segunda pelota. Y entonces Moriondo le da el punto definitivo del set a San Lorenzo, que acomoda el marcador 1 iguales. Todo reseteado. Fue superior 4-2, en ataque 9-6, en contraataque sumó 7 de Ferro contra 5 de San Lorenzo. Ferro le entregó 5 puntos por errores no forzados a las matadoras. San Lorenzo 3 errores de saque más 1 no forzado para este 25-20, que igual ahora el encuentro entre ambos equipos, decíamos parejo, pero San Lorenzo salió con otra actitud en este segundo set. También de entrada fue el dominante del juego y sobre todo con bloqueos y más presión en el saque logró superar a Ferro. Veremos cómo salen, supongo que se irán los mismos sextetos iniciales en cada uno de los equipos. El saludo inicial de este tercer parcial. ¿Quién será el equipo que se adelante en la historia? Mantuvo dominio de principio a fin San Lorenzo también, como Ferro en el anterior. De principio a fin lo tuvo San Lorenzo. Controló mejor el ataque y el bloqueo, controlando las opciones más interesantes por parte de Ferrocarril Oeste. Allí está Moya junto a Bendarek. Estas dos jugadoras fueron subcampeonas sudamericanas el último domingo en Osorno, en Chile, en el campeonato clasificatorio en el que Brasil, Argentina y Chile consiguieron plaza para el campeonato mundial. Chile de la mano de Edu Guillaume, el entrenador argentino, que está haciendo un ciclo extraordinario. Hay infracción por parte de Martín Sevich en la primera pelota de este set. Arranca Ferro arriba.
El saque será Miguelito Mori, la central del Ferrocarril Oeste. Red y Moya que logra con esfuerzo. ¡Bendarek! Tremenda Bendarek. Pura potencia ahí para la opuesta de San Lorenzo en esa diagonal. A posición 5 donde estaba Benito Mori, la central que había sacado. Estamos viendo un par de brazos interesantes, Mari. Siempre haciendo proyección de futuro para las Panteras. El punto para Sofi Mainardi. Hoy estuve hablando con un par de Panteras. Hoy hablé con Vicky Mayer, una pequeña reunión con Vicky Mayer y Elina Rodríguez. El abrazo para ellas y para todas las Panteras. Son temporada de clubes. Sí, claro. Recordemos que los calendarios del voleibol son 6 meses de selecciones, aproximadamente 6 meses de ligas. Estamos en el calendario de ligas nacionales. Tocaba Valentina 10. Ya en breve está arrancando la Supercopa y la Copa Club, las primeras competencias de clubes de la Liga Argentina, organizada por la Asociación de Clubes, y la Liga Femenina, que arrancará a partir de enero. Creo que esta semana también había reuniones de Liga Femenina para terminar de definir los últimos detalles, organizada por la Federación del Voleibol Argentino. ¡Bendarek! Mucho movimiento aquí en la Casa del Vóley, porque recordemos hay 2 partidos más de la División de Honor Metropolitana Femenina. Hay 5 canchas en total aquí en el Pabellón Asia. Así que los espectadores pueden ir y venir, ver un ratito de cada uno tal vez. El ataque ahora de Ramelia. Ferro sigue insistiendo con sus recursos por las puntas. Ramela 10. Serían, cuando la pelota llega bien, tiene a Pacheta, a Bascarán Re. Y Benito Mori, perdón. Y Bascarán dándole equilibrio al equipo. Y otra vez Moriondo. Moriondo, un recurso que había utilizado en el segundo set, sobre todo la armadora, la Chely Allende. Vuelve a sumar la Messi. Se le va a Bendarek. Cuatro iguales. Moya que recibe. Allende. Arriba con la Sofi Mainardi, que busca una diagonal imposible. Tenía defensa justamente de Bascarán, que toca en el centro. Extraordinario. Lo de Bascarán Re, después de la defensa, aflojando el brazo, dándole mucha precisión a su contraataque. Mirá. Ahí Sofi Mainardi se cae al pegar esa diagonal. Inteligente Bascarán Re, ahí acortando ese toque. Buena pelota de Núñez arriba, después de una recepción que quedaba muy separada. Valentina 10 con defensa de Moya. ¡Bendarek! Buena rosca de Bendarek, que no tiene respuesta. La apuesta de San Lorenzo consigue punto. Nuevamente. Ya suma 10, se mete en las 2 cifras junto con Valentina Díaz, Valentina 10, perdón. Y muchas Valentinas. Junto a Ramela, que tiene 10 también. 14 para Valentina 10, que es la máxima anotadora del partido hasta aquí. Benín Ramón que recibe, y ahora el ataque era de Benito Mori. Responde Mainardi. A la punta, la pelota con Bascarán. Buena defensa de Núñez. No, era de Miamundo. Quería buscar dedos Moya, pero no encuentra. Le sacaron manos a Moya. Buena defensa de la líbero de San Lorenzo. Busca tocar el bloqueo con ese toque Moya, pero no encuentra manos. Era Miamundo en este caso. Recordamos que San Lorenzo utiliza las 2. Esta es Núñez. La controlan a Mariana Moriondo. Y la chance la tiene con el toque Bascarán Re. Moya tiene que jugar ataque media mano. Pelota afuera.
Otro error de San Lorenzo que le da punto a Ferro. Que ahora saca 2 de ventaja, 7-5. La recepción de Núñez. Moriondo, manotazo en defensa de Ramela, pero no llegaba a reconstruir esa pelota. El punto es de Mariana Moriondo. Con esa caminada hacia atrás. Y ahora va el saque la Messi, que también tiene un saque venenoso. MM, Mariana Moriondo. Valentina 10 contra el bloqueo. En la cobertura, Benito Mori, que además tiene contraataque. Moya se pasó un poquitito. Estaba con un paso adelante. Y entonces suma Benito Mori. Fíjate cómo la agarra yendo hacia adelante después de la defensa. En esta. Es que sorprendió con ese primer tiempo. No encuentra bloqueo. Y sigue manteniendo 2 puntos de ventaja Ferro. Saque en el fondo, pelota afuera. Sí, por muy poquito. Se fue. Buscamos saque sobre la línea. Vascarán Re. A 1 de diferencia. Ferro. Que gana en el tercero. El primer set fue para Ferrocarril Oeste. El segundo para San Lorenzo. La recepción de Meli Ramón. Está en el fondo. La defensa de Mía Mundo. Moya. Buscando el fondo y afuera. Moya se la juega, ¿no? Ahí sí, al sí. Fondo. Pero se le va un poquito larga esa pelota. Se insinuaban Los Ángeles Azules. En la música del estadio, Ednarek. Adentro. Lo marca el primer árbitro. Sí, las líneas habían marcado afuera, por eso las discusiones, pero... Sí, más allá de la repetición. La decisión del primer árbitro. ¿Viste la repe? Sí, muy cerquita. A ver, ¿la podemos línea, ver de nuevo esa repetición? Ahí vamos. Mirá. A ver. En el límite. Justo la pelota está del lado de afuera. Nos tapa si hubo roce con la línea. Buena defensa de la Cheli Allende. Vendarek al fondo. Meli Ramón. 10. ¿Qué la pasa? Allende hacia atrás con Vendarek, que está empezando a soltar el brazo. Un poquito más de lo habitual. A la punta. Buscaba Ramela. Buena defensa de Mía Mundo. Con lo que podía, llegaba la Cheli Allende. Y ahora Sofía Mainardi. Meli Ramón la deja en la zona 3. Y entonces contra el bloqueo. Manos en el cielo. Vendarek. El punto para San Lorenzo. El reclamo es por esa pelota. Si la tocó 2 veces Cheli Allende, es lo que estaban pidiendo. Sin embargo, el árbitro no lo considera así. El punto es para San Lorenzo de bloqueo, que ahora iguala en 9 este tercer set. Moya con rosca sobre Meli Ramón. Recepción perfecta. Y Valentina. Pelotón de Valentina 10. Excelente ahí como limpió esa pelota Ullman. Perfecta, la agarra bien arriba Valentina 10 en esa diagonal. No llega el bloqueo y vuelve a sumar la apuesta de Ferro. Hacías muy bien en marcar cómo la encontró la pelota a la armadora, ¿no? Esa pelota perfecta, suspendida. Hacia atrás, que llega con anestesia para que Valentina 10 le pegue el cachetazo despertador. Desiguales. Meli Ramón, Lupacheta. Buen toque de Lupacheta buscando agresividad. La tiene que pasar la Cheli Allende. Otra vez, Meli Ramón contra doble bloqueo por el centro Lupacheta. Y ahora, Ramela. Defensa en el fondo de Valentina Moya. Toca Sofi Mainardi a una mano. Meli Ramón no la puede rescatar Gullman. Y entonces el punto para Sofi Mainardi. Pero fíjate cómo a ambos equipos les cuesta hacer el punto. Sí. Están muy bien los dos en defensa, en recuperación de pelota.
esa vez no llega cómoda a la defensa Ferro. Pero esto está punto a punto. Ramírez ahora no encuentra cancha. Primera diferencia para San Lorenzo, 12 a 10. Ejecuta una pelota vendida. Y tiene que pedir tiempo rápidamente Alicia Huerta. El punto de Mariana Moriondo. Desesperamos, querramos cerrar cada pelota. Los errores del árbitro existen, ¿viste? Hay que asumirlo. Ya está, existe, la pelota, lo que sea. Nosotros tenemos que seguir jugando más allá de eso. Vamos a preparar esta pelota. Sofía, Mainardi, el 4, se para bien ahí, pero te está mirando a vos exclusivamente. ¿Sí? Entonces, opciones. Que vos te vayas bien lejos. Betis, abrir. ¿Sí? Bien lejos. Y tenemos el zaguero 0 por 6. No importa que sea otra rotación. Y tenemos todavía la punta. ¿Estamos? Vale. Más allá de lo que cobren los árbitros, si están de acuerdo o no, decía Alicia Huerta, seguir jugando, pensar en la próxima pelota para salir de este momento. Ahora presionando con el saque Martín Sevich. Ahora buscando en el fondo. Sobre Mascarán. Buena pelota de Pacheta, pero mejor la defensa por parte de San Lorenzo. Amague y va Valentina. Ahí bien trabajado el punto por Ferro. No fue Pacheta en la primera pelota que se la defendieron. La elección de salir por zaguero con Valentina Díez, excelente para esquivar el bloqueo. Y lo ganó dos buenos ataques Ferro, los dos con potencia en este caso. Mainardi, que bien estaba parada en la trayectoria. Meli Ramón, limpia la Cheli Allende, hacia atrás Núñez. Y ahora la defensa de Bascarán. Segunda línea, Ramela, la tiene que arañar esa pelota. MM, Mariana Moriondo, Allende. Y ahora Bendarek, bloqueo. Y a la punta, Bascarán en zona 1, pelotón, hermosa pelota. Zona controlada, achica la diferencia 1. Bien por Ferro ahora, no desesperando lo que pedía Alicia en el tiempo. Trabajar mejor cada pelota. Gran paralela de Bascarán Re. Moya, pelota vendida y la chance de contraataque en la ejecución era de Lupacheta. Bien por Ramela presionando ahí en ese saque. La tiene que vender Valentina Moya. Por eso el punto es para Ferro, que ahora iguala en 13. Ramela ahora floja, Núñez en recepción. Y Mariana Moriondo consiguiendo, como casi siempre, con pelota cómoda, el punto. 11 para Mariana Moriondo. Y ya se metió entre las máximas anotadoras, porque tiene 12 Bendarek. Y ahí está, uno más abajo, Mariana Moriondo. Fíjate qué pelota potente. Encaja Meli Ramón. Gullman que la saca de la red, pero no logra enroscar esa pelota. Valentina Díez. Deja en la red. Martu Bednarek. Mainardi en recepción. Mainardi en ataque. Defensa. Sí, de Ramela. Toca Bascarán. Allende la mete un poquito más adentro en la carrera Mainardi. Y ahora toca Bascarán. Buena defensa de Bendarek, pero con lo que pudo. Con las uñas, pero punto al fin para Benito Mori. Punto para Ferro. Qué parejo está esto de Rosé.
Punto ahora a punto, sí, no tremendo, ventaja, no, sí, no se sacan ventaja. Ferro igualó, están en el punto a punto. Moriondo. Bien, Pacheta en defensa. Y entonces Vascarán sobre Moya. Moya en defensa, pelota bien arriba para que tenga tiempo. ¿Toca las manos del bloqueo o no? No hubo toque en el bloqueo y Menardi afuera. Y entonces ahora pasa arriba Ferro. Tiempo pedido por San Lorenzo, por Manu Liso Suaín. No erremos de más. Listo, íbamos tres puntos arriba. Tenemos que estar más bien, cuidar la pelota. Si no atacamos, cuidemos la pelota. No nos hagamos las boludas. Vamos bien rápido acá. Tirar mano de afuera, no por arriba. Acordate, te hacen esto. Este viene acá y este viene acá. ¿Está claro? Messi. La voz del empresario de San Lorenzo. Recuerden que con el hashtag Voleibol Deporte TV pueden contarnos desde dónde están mirando el partido. Y tenemos un cupo para datearte, para el curso de estadística nivel 1. Para todos aquellos que quieran hacerlo en el mes de octubre, desde sus casas, desde cualquier parte. Examen en noviembre, pero una linda forma de capacitarse en estadística de volei. El Cholo escribió con el hashtag Voleibol Deporte TV. Dice, hola, Emilio quiere un saludo también. Juega básquet, pero ahora está aprendido al volei. Hola, muy Emilio, bien. Venite al volei. Esperamos. Meinardi en recepción y qué pelota que juega Mariana Moriondo. Qué jugadora rendidora es Mariana Moriondo. Mirá dónde ubica la pelota, donde no hay defensa. Meinardi y Ramela que recibía, sacando los brazos del cuerpo. Fuera de los libros, pero recepción al fin. Meli Ramón la deja en zona de influencia. 10 que choca contra el bloqueo, la encuentra Moya. Manos en el cielo. Y el punto de bloqueo para San Lorenzo. Que ahora saca uno de ventaja, 17-16. Esa era el tablero en favor de San Lorenzo. Ramela, otra pelota vendida y otra vez Mariana Moriondo. Haciéndose importante en la red Moriondo con sus contraataques, también con el bloqueo. Convirtiéndose en una de las jugadoras destacadas del partido. Meinardi. El ataque era de Benito Mori y otra vez Moriondo que ahora sí. Como decías, saludo a Romy Sacher, Hernán Falabella. Como decías, haciéndose importantísima Mariana Moriondo para sumar punto, tomando con su radar todo lo que pasa por la red. ¡Benderek! Vuela y vuela esa pelota. Pelota afuera. Queda a dos. Ahora Ferro. Había sido muy buena la defensa de San Lorenzo, pero no engancha esa pelota. Martina Bendarek se le va lejos de la cancha. En mi estadística, el sexto error de San Lorenzo en el set. Si bien se mantiene arriba, ahora hay bloqueo, pero hay continuidad de la pelota. Benito Mori. Vascarán Re, limpia Bendarek. La segunda línea le quedaba baja, pero hay punto. Punto para Sofi Meinardi. Y le anotamos el contraataque a la Sofi Meinardi. Excelente esa acción de Sofi Meinardi. Buscando ahí cortito el toque donde no había nadie. Moriendo sobre Meli Ramón. Benito Mori no podía conseguir punto. Y San Lorenzo se hizo más fuerte en este tramo de partido. Moya buscando en el fondo. La defensa era de Bendarek. Tiene una chance más. Moya que carga. Y Ramón que defiende, como siempre. Y ahora, Valentina 10. Buena defensa de Mariana Moriondo. Llegaba bien a esa pelota la Cheli Allende. Valentina 10 buscando dedos. Hay dedos, sí. Hay dedos, Martín Sevich. Su cara lo reconoce.
cómo tienen que trabajar los dos equipos para lograr el punto, tener paciencia, porque ambos están recuperando buenas pelotas en defensa. Ahí toca las manos en lo alto. Y ahora punto de saque. Se acerca Ferro. Hay un ace por parte de Bascarán. Re. ...19 para Ferro, 20 para San Lorenzo... ...otro saque agresivo... ...Moya que recibe, la chance la va a tener... ...Sofi Mainardi sobre la línea pelotón. Qué linda pelota de Sofi. Qué bien, Sofi, el saque sobre Moya... ...y Mainardi buscando... ...en la diagonal, ahí... ...no llega a la defensa nuevamente... ...y saca dos de ventaja otra vez San Lorenzo... Benny Ramón en recepción, Benito Mori en ataque, todo perfecto de Ferro en esta. Buen ataque por el centro de Benito Mori. Y ahora San Lorenzo que tiene a Bendareca arriba, que tiene a Martin Sevich, que tiene la posibilidad de Moya por detrás. Esta es Alicia Huerta, que también atacaba fuerte. Se le escapa Núñez, punto de saque, ace para Ferro, que empata en zona caliente. Con Benito Mori. Buena presión en el saque ahora para empatar las cosas en el tercer set. 21 iguales. Y ahora... Mainardi que recibía, Martin Sevich intentaba en el ataque. ¡Hacia atrás! Con Valentina Díez la pelota se le va, por muy poco, pero se le va. En realidad, por muy poco del bloqueo. La pelota fue muy afuera. Cambio en San Lorenzo, Valentina Noya ingresa a sacar por Valentina Moya. 22 para San Lorenzo. Decía que Valentina Díez estaba buscando los dedos del bloqueo, no los encontró. Mira, ya está Gustavo Lucini, nuestro amigo, la mascota de San Lorenzo, hoy de civil. ¡Uy, qué ataque de Lupa Cheta arriba! ¡Qué conexión! Wi-Fi al máximo, ahí, para un puntazo de Ferro. Gran pelota esa B con Pacheta. El bloqueo y la defensa. Y este saque afuera no ayuda a los sueños de Ferro. Y hay otro cambio en San Lorenzo. El ingreso de Lucía Alfonso, la número 8, a sacar por Martín Sevich. Alfonso a la cancha. Alfonso en el saque. 23 a 22 gana San Lorenzo. Zona caliente. Buena recepción ahora de Bascarán. Y otro buen ataque de Lupa Cheta. Consiguió los últimos dos muy interesantes. Lo de Lupa Cheta. Había tenido poca acción en el set anterior. No había convertido punto. En este lleva tres. Bien ahí por Bulman también rescatando, sí, esa pelota de la red. Jugando un buen partido Bulman en términos generales. Red y Núñez. Sofi Mainardi, tremenda diagonal, pero la defienden. Tenía que pasarla a Gullman. Hacia atrás, Bendarek. Buena defensa de Meli Ramón a una mano. Valentina Díez, que no pudo cuidar esa pelota. La bronca de Valentina. Y entonces hay set point para San Lorenzo. Y antes un doble cambio en San Lorenzo. El ingreso de Lara Giordano y de Alana Morena Valdés Balmet. Va a sacar Larita Giordano. Buena fotógrafa Lara Giordano. Tiene que pedir tiempo. Entonces ahora el equipo de Ferro. 23-24 abajo. Esta pelota es la misma, es el mismo formato del anterior. Vas a tener a Sofi cerradita, ¿sí?, para allá. Tenés que ver qué hacés con ella en el bloqueo. Abrí la larga y ella más por 6 que por 1. ¿Sí? Bueno. Más por 6 que por 1.
y tenemos todavía la salida de la punta. Recuerden el saque de Lara, ese que hace así, pero enrosca y se cae por acá o sale flotadito. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía mastica bronca Valentina Díez por pelota a la red. Bueno, tiene que soltar rápidamente esa jugada porque ha jugado un gran partido hasta aquí. Es una de las máximas anotadoras del partido. No, la máxima anotadora del partido. 17 tiene Valentina Díez. Meli Ramón. Se divide la recepción con Ramela. Habla con Bascarán. La línea de recepción de Ferro. Mientras hay alguna modificación, algún detalle en la planilla electrónica. Ahí está Mía Mundo. Mirada de concentración. A ver qué están modificando, Marina. ¿Llegás a ver ahí? No, me parece que tiene que ver con el doble cambio. Sí, puede anotando. Ser, ¿eh? Mientras tanto espera Lara Giordano. Esa era Paula Gullman. Charlas para los últimos ajustes. Metiéndole suspenso a esta definición del tercer set. Se hablan entre Mariana Moriondo y Lu Pacheta. Algún recuerdo del paso por San Lorenzo. Se picantean. Se viene el saque de Lara Giordano. Set point San Lorenzo, 24-23. Buen saque sobre Meli Ramón. Perfecta la recepción para que Pacheta buscara en la diagonal. La controla Giordano. Pelota controlada. El contraataque y entonces Lu Pacheta para el empate en 24. Y qué bien por Pacheta cómo se hizo cargo de ese punto. Tremendo. Se la defendieron. Primero la recuperó ella misma y ahí le dio con todo sobre la defensa 6. Buen saque de Pacheta complicando. Maynard de arriba. Toca el bloqueo de Ferro. Quiere Ferro ponerse arriba con el set point. Otra vez Sophie Mainardi. Única chance hacia atrás. Pelotón. Pelotón de Valdés. Qué buen contraataque, Marina. Tremendo. Pura potencia para la opuesta recién ingresada de San Lorenzo. Ahí la clava en la paralela. Nuevo set point. Ahora con el saque de Sophie Mainardi. Sobre Ramela, que esta vez recibe muy bien. Buscaba Benito Mori. La chance de cierre de San Lorenzo con Valdés. Se hizo cargo Valdés. Tremendo contraataque. Diagonal y punto para San Lorenzo. Abrazos para la número 11. Que cerró. Dos puntos de saque logró Ferro, ninguno San Lorenzo. En bloqueo, dos San Lorenzo, ninguno Ferro. En ataque, mejor San Lorenzo, 9-6. En contraataque, muy parejo, 8-7. Ferro le entregó 7 puntos por errores a San Lorenzo. San Lorenzo entregó 8 en total y lo cerró, como decías, con el doble cambio. Con dos puntos de la opuesta ingresada, Valdés Balmet. Fue 26-24 en un partido que está muy parejo. Este tercer set, sobre todo, no se sacaron más de 2-3 puntos estos equipos. Y ahí recordemos que hay varios clubes por aquí, por la Casa del Vóley. Estrella del Dorado, este lado, Club Social y Deportivo Estrella del Dorado. Hay una bandera de Alemania por ahí. Ninguna jugadora es tan buena como todas juntas, dice la del Club Deportivo Defensores de Harlingham. Mañana voy a estar en Harlingham, ¿se sabe?
en la final del polo. Ahí está la bandera de Alemania. Y lo que decías, Marina, en la estadística, cuando te dicen solamente tiene 3 puntos, Valdés Balmet, la ingresada, pero 2 fueron para cerrar y ahora 1 más para abrir. Así es, quedó. Se quedó en cancha. En cancha como opuesta en lugar de Bednarek. Se retiró Bednarek con 12 puntos. Segunda máxima anotadora de su equipo. 13 tiene Mariana Moriondo. Hoy, ahora digo, la máxima anotadora. Moya en el fondo. Benny Ramón en recepción y Benito Mori. Buen ataque de Benito Mori. Con buena recepción, Ferro es un equipo que tiene variantes. Recuerden, con el hashtag Volley en Deporte B nos pueden dejar mensajes de dónde están viendo y hay un cupo para estadística nivel 1. Sí, Nacho, por ejemplo, dice desde Luján, elige a la opuesta de Ferro, porque también nos pueden ayudar a elegir a las mejores jugadoras. Se refiere a Valentina Díez. Del partido, claro. Tenemos el premio Río Uruguay Seguros a la mejor jugadora y también el premio MIWOC a la jugadora destacada, así que nos pueden ayudar. O a nuestras cuentas personales. ¿Usted qué, cómo es? Donderose. Arroba Donderose. En Twitter y en Instagram. Qué buena defensa de Mary Ramón sobre Sophie Mainardi. Hay invasión, sí. Invasión de Martin Sevich. Y el punto para Ferro. El mío, uno es Marina Butrón y el otro es Butrón Marina. Butrón Marina en Instagram. Qué difícil que la hizo, ¿eh? Bueno. A sus seguidores, a sus fans. Porque es mi nombre. Sí, está bien, pero... Moya. Sí, le salió con toda la rosca del mundo esa pelota. Infracción. Primera diferencia para Ferro. 4-1. Así había arrancado el primero. 4-1. Primer set. Núñez en recepción. Y el primer tiempo de Martin Sevich. Gullman defiende con lo que puede, pero hay infracción. Doble golpe en el segundo intento de Valentina Díez. Acá. Ferro le ganó a San Gregorio, a Banco Provincia, a Vélez, a Untref y a Lomas. Perdió con Estudiantes de La Plata, con Gimnasia de La Plata y con River esta semana. Digamos resultados lógicos. Sí, San Lorenzo, sus 6 victorias las consiguió contra Estudiantes de La Plata, Vélez, Untref, Lomas, River y Unlam. Solamente perdió con Gimnasia, con las Lobas que van primeras, y con Boca, las defensoras del título. Y las más ganadoras de este torneo metropolitano, con 13 títulos, al igual que Geva, Gimnasia de Grima de Buenos Aires. En esta pelota tengo una duda, porque el ataque de Valentina Díez había sido controlado por el bloqueo. Hay defensa en el fondo de Moya y nadie llega. Siempre el punto se lo damos a la acción positiva, pero ahí puede ser que haya habido un error de gestión, pero ¿a quién se lo adjudicás? ¿Quién tenía que ir sobre esa segunda pelota? Quizás Elian Quintás me puede ayudar en eso. Y Mariana Moriondo, como siempre, suma puntos. Se le va Ramela. Y a Chica San Lorenzo. San Lorenzo tiene 3 títulos en la División de Honor Metropolitana Femenina. Los ganó en el 2015, 2016 y 2019 con Mario Gallego como técnico. Ferro tiene 8 en total. Ganó 7 títulos consecutivos entre 1979 y 1985 y el último lo logró en 1990. Apura el brazo Valentina, la saca de la red San Lorenzo. Y atacaba a Valdés, que ahora defiende. Allende acomoda la pelota más simple para darle juego y fluidez a San Lorenzo. Y ahora afloja Ramela. Entonces, ahora Mainardi apurando ese brazo para que no se arme el bloqueo. Suma la Sofi. Hace poquito me salió el recuerdo del triunfo de las Panteritas en el 2017 sobre Brasil en el Campeonato Mundial, dejando a Brasil en el camino allá en Santa Fe, en la UTN de Santa Fe. Esa generación de Mainardi, de Vicky Mayer, de Bianca Farriol, de Cande Salinas, por ejemplo. Dirigidas por Stanislao Bacino, el Bacho. Moriondo, Gullman en defensa. Meli Ramón, que cruza de costa a costa. Y ahora Sofi Mainardi, buena defensa otra vez. La chance la tiene Valentina Díez. La enterró.
sacó Petróleo de la cancha. Valentina, que volvió a las andadas. Buena defensa de Bascarán. Bueno también el armado de Ullman. Otra vez limpiando la pelota para Valentina Díez, que le dio con todo. Qué lindo sonido hizo esa pelota de Valentina Díez. Moriendo no puede en esta. Y entonces Valentina Díez contra la red. Al saque Sofi Mainardi con el partido igualado en 6. Bascarán en recepción. Ramela en una diagonal deliciosa sobre la línea. Mirá. Mirá la repe, Mari. Excelente. Se metía a la defensa de Valentina Moya. La pelota que salía en la diagonal. El esfuerzo de Mainardi en recepción. Moya en el fondo. Buena pelota complicando. La trae Meli, la trae Meli. ¿Hay alguien más? No hay nadie más. El esfuerzo de Meli Ramón. No fue recompensado. En este caso, el punto para San Lorenzo. Hay charla en San Lorenzo para ajustar juego. El punto, en definitiva, fue de Valentina Moya. Pelota afuera. De Mariana Moriondo. ...8-7... gana Ferro, que necesita forzar tiebreak para sumar un punto y después de buscar el triunfo. Además, Allende, pero está en el fondo. Valentina Díez estaba parada en la trayectoria y buscando en zona 1. Ahora Bascarán. Moya cargando la escopeta. Y entonces Valentina Díez, que ahora tiene una chance más, pero la pelota queda en el medio de la cancha. Chance para Chile Allende con Martín Sech. Paso en el fondo. Y definió. Tuvo Martín Sech en una pelota complicada. Sí, definió de contraataque con su central. Se clava en el fondo de la cancha. Pensemos, dice. No sé si fue como una misión propia lo que buscaba Benito Mori o fue un llamado general, porque apeló ahí a la tranquilidad, a usar la cabeza. Martín Sevich. Ahí abajo estaba Meli Ramón, siempre asistiendo a su equipo. Qué buena pelota hacia atrás jugaba la Cheli Allende sobre Valdés. Y entonces Bascarán, contrabloqueo, busca el fondo, pero estaba Mainardi. Valdés, sí, adentro. Y además, toca la red. A Benito Mori. Marcan la infracción en el toque de red, intento de bloqueo. A ver si se ve acá algo. Bueno. Que se logra ver. Cabrera está a un metro de la acción. Qué olor a tostado, ¿no? A comida que hay. Empiezan los olores cercanos a la cena, al tentempié. Benito Mori buscaba en ataque. Sofi Mainardi no llega a Meli Ramón. Buen toque de Sofi. 14 puntos para Sofi Mainardi. Ya está en la línea de las máximas anotadoras junto con Mariana Moriondo. Buena pelota de Gullman. Adentro. Sobre Benito Mori. El mérito de Gullman. Jugando a una mano.
11 para Benito Mori. Que ahora tiene a Ferro buscando desde el saque con un ace a través de Bascarán. Sumando un punto más. Octavo punto para Bascarán Re. Presionó con su saque también sobre el final del tercero. Martinsevich. Pero ahora San Lorenzo resuelve. Otra y puede rotar presión, otra vez, ¿no?, con sus centrales. Sí. Cuánto ruido a volei hay por detrás. En las cuatro canchas que quedan, además de esta. Meli Ramón, la bronca de Meli. La pelota quedó muy separada contra la red. No la pudo cuidar Ramela. En algunos detalles se nota la juventud de las interesantísimas atacantes de Ferro. A la hora de cuidar una pelota que venía ya muy complicada. Esta es Ramela. Buen brazo de látigo. Ullman por el centro, buscando a Bascarán Re. La estaba esperando Mariana Moriondo con cuchillo y tenedor. Valentina 10, defensa de la Cheli Allende. Ullman con Ramela, que ahora sí toca y cuida. Allende otra vez en defensa. La chance de Valdés contra el bloqueo. La chance con Mariana Moriondo. Ahora estaba abajo Ramela. Valentina, Valentina. El punto de Valentina 10. Buscando bien arriba, esta vez Valentina 10 con su toque. Recuperan, ahí vemos la pelota, las jugadas del Ferro. Y ese toque que es entre defensas, ¿no? Zona 6, zona 8, le dicen algunos, la olla. Lo interesante de Valentina 10 que genera la psicosis del ataque poderoso y puede tocar toque agresivo ahí en el medio de la cancha. Redi Núñez. El toque de Sofi Mainardi con mucha parábola. Algo anunciado. Valentina buscando la diagonal. Estaba la Cheli Allende parada. Y entonces Valdés contra el bloqueo. Manos en el cielo. Punto de bloqueo para Ferro. ¿Fue Lu Pacheta? Yo creo que sí. A ver. Acá se va a ver perfecto. Fue sí. Compartido ese bloqueo, ¿no? Entre Pacheta y Ramela. Mira, tenemos a la fotógrafa acá, ¿eh? Ahí está Lu Furche, ahí sacando fotos del partido desde las alturas. Saque afuera la bronca de Benito Mori. Era hora de presionar con el saque. El partido 3 iguales, Marina no tiene dueño este set. Recepción y primer tiempo con... Pacheta está esperando el primer tiempo con pelota buena. El centro de San Lorenzo. Mainardi. Buena defensa de Meli Ramón. Ahora Valentina. Buena pelota, le dieron hacia atrás a Valentina 10. Tiene que volver a la carga. La opuesta que suma el cuarto punto de contraataque en el set. Tiene 22 la máxima anotadora del partido. Bien por Valentina 10, que ahora sale junto a Ullman. El doble cambio de Ferro. Con el ingreso de Antonella Cataldo, la armadora que va al saque, y también de la número 16, Marlene de Lima. Ahí está la misionera en la red, marcando, tratando de buscar en las alturas, buscando bloqueo. Y además saque y defensa con esta jugadora, Cataldo. El saque sobre Moya. Valdés la deja en la red. Y ahora sacas diferencia de dos, Ferro. Buena presión desde el saque de la ingresada Cataldo. Queda un poco incómoda esa pelota, pero no la puede solucionar Valdés Balmet. Otra vez Cataldo, ahora en la red. El saque será de Sofi Mainardi, Mía Mundo en defensa en las líberos de San Lorenzo. En el juego de líberos que hace San Lorenzo. Recordamos, líbero de recepción Núñez. Líbero de defensa Mundo.
Marlene de Lima en su intento de ataque. Ahí, toque de red, sí, toque de red. La discusión de quién era, se lo dan a Allende. No, que fue la Chile Allende. Ahí vemos la repetición. Claramente. Después del ataque de Lima. Núñez. Recepción Moriondo en ataque. Una pelota que le dio réditos durante todo el partido. Ese primer tiempo hacia atrás. El ajuste de las dos que se conocen. Con Moriondo. Como decías, ¿no? De memoria. Tiene el libreto recorrido, opción. Gran recepción de Meli Ramón y Lu Furche. Lu Furche, la fotógrafa. Lu Pacheta, la atacante. Tiene que jugar, la misión de Ferro es jugar con buena recepción, porque es allí donde marca diferencia, pudiendo cortar alguna pelota por el centro. Segunda línea con Meinardi. Se le queda la red y entonces saca diferencia Ferro buscando tiebreak. Tiempo va a pedir San Lorenzo. A punto malo. No nos cansemos de jugar. Tenemos que estar más atentos en la defensa. ¿Estamos? No te la saques para arriba. Esperarle, trabajar con los hombros para que la pelota quede bien. ¿Sí? Está Marlene acá. Vamos a trabajar así. Juli, va a ir por atrás. ¿Está claro? Sofi va a atacar acá y le va a pegar acá. Vas a entrar. Pelota 4. ¿Está claro? Pelota 4 y busca esta. Vamos. Los equipos a la cancha nuevamente, marcaba las opciones que tenía en el bloqueo del lado de enfrente. Mira, ahí está José Torres. Sin el disfraz del cuervo. Torres, sí, el cuervo vestido de civil. Pero José Torres, dirigente misionero. Además, reconocido por el Ministerio de Deporte de Misiones en la gira que hizo Argentina por allí. Mira, Gaby Longo está ahí de azul, además. Sí, Germán Díez al lado. También Germán Díez. Roxana Franchi y los papás de Valentina Díez. Toca Marlene de Lima. La chance la tiene ahora Bascarán Re. ¿Con quién elige? ¡Otra vez Bascarán! Núñez en defensa. La chance con Valentina Moya, que le da con bronca. Con salud. Y se lamenta Bascarán porque estaba... La pelota le va al cuerpo, pero... No puede sacar esa defensa. Y a Chica San Lorenzo a 2. Chile Allende. Defensa, recepción de Ramela. Queda corta esa pelota para el intento de ataque. Primer tiempo. En la búsqueda, pelota rápida. Con Martín Sevich y toca. Bascarán Re. Toca en el bloqueo esa pelota. Y suma la número 7. Se va a cerrar el doble cambio. Bien por Bascarán ahí buscando el bloqueo en esa diagonal. Corta, vuelven Valentina Díez y también Paula Ullman a la cancha en Ferro. Y hay cambio en San Lorenzo, el ingreso de Lucía Alfonso en lugar de Martín Sevich. El cambio ahí se concreta en San Lorenzo. El saque de Gullman. Qué buen ataque en el fondo de Valdés. Qué buen ataque. Volvió a tener juego la opuesta de San Lorenzo, que recordemos había cerrado el tercer set con 2 puntos de contraataque. El ingreso ahora es de Valentina Noya por Moya. No podía el primer tiempo.
en la punta. Valentina, 10. Manos y afuera. Y el punto 20 para Ferro. 23 para Valentina. Y la tuvo que seguir con todo el cuerpo. Y la mirada, Valentina 10, ahí el bloqueo. Ya fue. Abrazo para Gonzalo, el Topo Roja, desde Mar del Plata. Akinen para el Topo. Qué jugador de Beach. ¿Afuera? Sí. Afuera. El intento de Alfonso. Tiene que pedir tiempo San Lorenzo. Pampa, vamos a jugar rápido acá adentro, entrar y pegarle acá, ¿está claro? Y acá seguimos pelota 5, esperá, esperá que te va a tirar la mano para adentro, para tirar la mano y afuera, vamos. Te escucho, Marina Butrón. Estaba mirando que ya hay fotos de los equipos, que los clubes que pudieron entrenar aquí y quedarse a ver los partidos. Recordemos que es parte de un programa, entrenan. Parte del programa, tú tira en la casa del vóley. Sí. Esta vez disfrutaron de las instalaciones los equipos de Estrella del Dorado, Banade, Defensores de Hurlingham y Sportivo Pereira. Un abrazo para todos. Gran iniciativa de la Federación Metropolitana de Vóley para que todos puedan disfrutar de esta casa del vóley. Pelota en el fondo, bien buscada. La vende con la Skyball. Meli Ramón. Sofi Mainardi, pelotón en el fondo, diagonal, profunda, incisiva. Amplio recorrido para bajar el margen de error. Sofi Mainardi le da punto a su equipo. Ahora con más paciencia San Lorenzo para cerrar los contraataques. Buena pelota de Sofi Mainardi al fondo. 21 a 18. Gana Ferro. Pero la intención de Alfonso en el saque. Ramón en recepción. ¡Ay, Dios! ¡Qué pelota pegó Valentina! ¡Qué interesante todo! Valentina 10. Ahí la vemos desde otro ángulo. El armado de Bulman. Más espectacular todavía, ¿no? Espectacular. Pasa por el medio de los bloqueos de San Lorenzo. Benito Mori que sacaba. Sofi Mainardi. ¿Tendrá una chance más? No, va al fondo. La pelota con Valdés. Y entonces Gullman, segunda línea, con Bascarán. Defensa desprolija de San Lorenzo a una mano como partido de tenis. Gullman por el centro. Manos en el cielo, punto de bloqueo. Mano en el cielo. Una sola. Fue a una mano ese bloqueo. Mariana Moriondo. De Mariana Moriondo. Y ahora el doble cambio es en San Lorenzo. El ingreso de Lara Giordano y de Martu Bendarek. Salen Allende y Valdés. Qué lindo bloqueo, una mano. Vamos a pedir esa, la repe de ese punto también. Porque adivinó la intención. No llegaba con las dos, pero bien prolija. Mariana Moriondo. Bascarán en recepción perfecta. Y entonces, punto de defensa. Sí, señores, punto de defensa. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Y la estadística qué dice? Se lo damos... De contraataque a Larita Giordano, de error. A ver, Elian Quintanza, ahora en la clase de estadística, seguramente, datearte, te va a ayudar. Va a tener un apartado, un capítulo para esta acción. Contra bloqueo chocaba Valentina 10, que ahora toca. Intimidada por las dos defensas y los bloqueos de San Lorenzo. Y ahora buscaba Bendarek, Bendarek, punto de Bendarek. Se acerca San Lorenzo, peligrosamente, quedó a uno. Y ahora lo va a frenar Alicia Huerta. San Lorenzo achicando las diferencias. Buena diagonal de Bendarek, que no puede controlar la defensa de Ferro. Volvemos a separar a Lucía de Valentina.
tomar calles y observar a Messi, porque ya se quedó en el medio. Si vos ves que se queda con ella, se la repetimos. Fue mala suerte, fue perfecto todo lo que hicimos. Fue mala suerte que entró. De nuevo, estás sola, te vamos a gritar. Si no estás sola, te avisamos para que no cierres el golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque el ataque fue perfecto, le encontró la defensa además se metió en cancha, la de Lara Giordano, esta jugadora número uno que viene ahora al saque. Sí, ya la Meji Moriondo se tira para el lado, por supuesto, de Valentina Díez, que carga con la mayoría de los ataques. Veremos si puede cortar ahora este momento Ferro. 22-21. Buen saque de Giordano. Sobre Ramela. ¡Valentina! Usa las manos del bloqueo y se complica la defensa de Lara Giordano. Entonces Valentina 10 se lleva un set a casa. 25 puntos. Debería llevarse la pelota, como decimos siempre. Recepción de Núñez. Defensa. De Meli Ramón, otra defensa ahora de Bendarek. Arriba Lara Giordano con Sofi. Sofi Meinardi afuera. Estaba buscando si había roce de dedos, pero Meinardi afuera. Set point. 24-21 para Ferro, que quiere tiebreak. Núñez. Primer tiempo con Moriondo. Defensa de Meli Ramón. Tiene la chance de cierre. La chance de cierre con Ramela. Pelota sobre el fleje de la red. Y ahora Bendarek. Bloqueo. Queda del lado de San Lorenzo. Limpia Núñez. Moriondo. Adivina la intención. Lupacheta. Y entonces Ramela. Y entonces defensa. En el fondo. Y ahora otra defensa. Porque la controlaba el bloqueo a Meinardi. A una mano Núñez. No llega la defensa. Y lo ganó Ferro. Luego de ese contraataque de Ramela, señoras y señores, hay tiebreak. De partido rápido, sin embargo, había olor a tiebreak, Marina Butrón. Y hay tiebreak entre Ferro y San Lorenzo. Sí, porque se lo llevó Ferro el cuarto por 25-21 con estos números. Un punto logró de saque, 1-1 en bloqueo, en ataque 8-6, en contraataque parejo también 7-7. Entregó más puntos por errores San Lorenzo, 8 en total, 1 de saque más 7 no forzados. Ferro le entregó 7. Estuvo muy parejo el trámite también de este cuarto set. Destacada tarea de Valentina Díez, que ya sumó más de 25 puntos, usted me va a decir, la opuesta de Ferro. Y buen trabajo en equipo del conjunto de Caballito para igualar las cosas en este partido de la novena fecha. Y van al tiebreak, el ganador, recordemos, se lleva 2 puntos y el perdedor ya suma 1. En este partido, entre equipos que están en lo alto de la tabla buscando la mejor posición de cara a los playoffs. Nos ponemos de pie por respeto al tiebreak, por respeto al nivel del partido. San Lorenzo, recordemos, jugó ayer frente a Boca, menos de 24 horas de recuperación. Boca ganó 3-0 ese partido y ahora este desafío frente a un Ferro que está aprovechando la oportunidad que se le presentó en el partido, el buen arranque del primer set. En los dos sets que arrancó 4-1 arriba, los dos sets lo ganó, primero y cuarto. Detalle solamente estadístico, también para decir que los dos sets que arrancó ganando, los terminó ganando. El saque de Sofi Meinardi para abrir el tiebreak, set corto a 15 puntos. Define ganador y divide puntos. Ya hay uno de cada lado, el que gana el set se lleva uno más. En la lucha de la tabla arriba, Sofi Meinardi será la encargada de abrir el tiebreak aquí en la casa del vóley. Meli Ramón, que ha jugado otro gran partido también para Ferro. Martinsevich.
defensa y contraataque rápido de Martín Cevich para darle punto a San Lorenzo. Y San Lorenzo que necesita de esto de los primeros tiempos, recordemos con Mariana Moriondo hizo mucho daño, también ahora con Martín Cevich sorprendiendo por el centro. Ramón en recepción, por arriba del bloqueo, buscaba Benito Mori, Gullman que limpia, Meli Ramón hacia atrás con 10. 10 afuera. Dos a 0 arriba San Lorenzo en el inicio del tiebreak. Tercer saque para Sofi Mainardi. Pelota afuera por muy poquito. Había hecho daño con su saque Sofi Mainardi. Esta vez se le va por poquito. Recupera la pelota Ferro. Núñez, recepción separada. Mainardi que solo puede empujar esa pelota. La chance la desperdicia Ferro en este contraataque. Núñez que limpia. El ataque al fondo de Moya. Moya afuera. ¿Buscaban el cuarto toque? No. La explicación de Richard Cabrera con el técnico de San Lorenzo. Le reclaman 4 golpes la jugadora de San Lorenzo y el técnico. Buen saque de Bascarán Rey. Un gran ataque de Valdés consiguiendo punto, sacándole jugo a las piedras. En este caso, una pelota muy complicada que solamente podía empujar. Mirá. Bien por Valmeta ahí ese toque usando el bloqueo. Sigue discutiendo. Sí. Una pelota, Mari, en el que el bloqueo ofrece solución al ataque, ¿no? Porque no iba a ser un ataque muy poderoso, era más de control defensivo. Valentina. Y ahí, cuando 26. Llega prolijito, sí. Sigue pasando por arriba del bloqueo la opuesta de Ferro. Llegan algunas sugerencias para la MVP, para la jugadora destacada del partido. Hay una idea, hay un tridente que va picando en punta. Núñez en recepción. Nadie le podía gritar a Lu Pacheta, que había bloqueado, que esa pelota estaba arriba, en su cabeza. Y entonces el punto para San Lorenzo, luego del ataque de Valdés. Meli Ramón en recepción. ¡Díaz! Contra el bloqueo, manos en el cielo. Suma Moya, punto de bloqueo para San Lorenzo. Y esta vez sí la esperó y la controló bien a Valentina Díez, que pega para abajo y no logra pasar. Duelo de Valentinas. Buena recepción de Bascarán Re. El ataque de Ramela. El contraataque de Moriondo, que ha jugado también un partido destacadísimo, Marina. Gran tarea de la central de la Messi Moriondo. Bien por Chely Allende también ahí tirando ese primer tiempo de contra para aprovechar que el bloqueo no llega. Y ahora hay tiempo pedido por Huerta. Si te toca, vas a quedar uno contra uno, porque toda la atención del bloqueo está en ella y en la respuesta. Esa, como tenés el espacio, en lugar de pegarle, el ataque, el toque agresivo a 8. ¿Está? Paula, la tenés, marcás con ella. Y ahí elegí lo que vos sientas que es. Porque tenés que jugar contra la Messi. La tenés que engañar a ella. Marcar y la sacás o marcar y se la das. No bajemos la densidad ahora, ¿eh? Vamos. Indicaciones para tratar de eludir el bloqueo de la Messi Moriondo, que ahora está muy firme en la red. Veremos qué pelota juega la armadora Paula Gullman en Ferro para esta rotación. Manu Lizofeín sigue hablando de la pelota anterior, de ese doble de los 4 golpes. Un par de jugadas atrás, pelota vendida, la chance de San Lorenzo. Moya, Moriondo, contra el bloqueo. Y ahora, arriba Bascarán Re, sobre Ramela.
Segunda línea con Meinardi, defensa de Gullman. Meli Ramón, que buscará a Valentina 10. Roce, roce, no hay roce. Valentina 10 afuera. Y el punto. Entonces, es para San Lorenzo, que ahora saca una diferencia de 4 puntos en el tiebreak. Y muy bien por la presión en el saque que está haciendo Valdés para lograr esta diferencia. Bueno, ataque de primer tiempo de Luz Pacheta. Me había quedado enganchado con la repetición. La pelota sale girando. No se llega a ver perfectamente si hubo roce en el bloqueo o no. Quizás podamos verla de nuevo, la repetición anterior, en algún momento. Pero nos va a comer el vivo. Va muy rápido. Va a comer el timing. Sí, esto va muy rápido. Buen esfuerzo de Sofi Meinardi. El ataque de Valentina Moya. Limpia Meli. Meli es Ramón. A la punta. Buscaba Meinardi. Manos hacia afuera de Ramela. Se lamenta Mariana Moriondo. Queda dos. Ahora Ferro. Esta vez presionó con el saque Valentina 10. Por eso la logra tener de contra el equipo de Caballito. Bien ahí por la punta Ramela. 7-5. Valentina. Sofi Meinardi en recepción. Moriondo que no puede con su ataque. La defensa era de Valentina 10. Y entonces Ramela tiene una chance más de contraataque. Limpia Valdés. La chance de Moya que carga el turbo. Una chance más, no, con Moriondo. La defensa no, no hay defensa. Se metió en la trayectoria defensiva. No pudo controlar la potencia de Moriondo. Suma. MM. Y el punto para que San Lorenzo gire en este tiebreak. De vuelta a la cancha, 3 puntos arriba. 8-5. Gana San Lorenzo en este tiebreak. En un partido que ha tenido dominios muy diferenciados. Marina, ha sido muy cambiante a lo largo del partido. Sí, pero no por demasiado. Han dominado los equipos. A ver, esta es la pelota que habíamos hablado antes. El intento de Valentina 10. A ver cómo sale la pelota. ¡Ay! No se llega a ver. Qué perfectamente. Finito, se va muy rápido. De Moya, ¿no? Sale con un giro la pelota que puede insinuar. Pero claro, la derecha siempre a los árbitros. Gracias a la gente del móvil de Deporte B. Siempre muy atenta. Lu Pacheta que suma. Bien asistida por Gullman. Qué difícil es encontrar jugadora MVP y jugadora destacada. Porque Gullman ha jugado un partido fantástico. Valentina 10 también, a pesar de algunos errores. Meli Ramón, que ha jugado un partido en defensa y en recepción fantástico, pero siempre en la rueda de auxilio de su equipo. Mariana Moriondo del otro lado. Excelente, Moriondo con ese primer tiempo hacia atrás y ahora con el saque. Bueno. Punto 7 para Ferro. Alicia Huerta que camina a la cancha. Meli Ramón que choca las palmas. De Pacheta. Moya en recepción. Meinardi en ataque. Buena defensa por parte de Ramela. La chance, segunda línea. Para Valentina. 10, pelota afuera. Por muy poco se va ese intento de Valentina 10. No le queda del todo cómoda tampoco esa contra. Arriba con Sofi Meinardi. Calidad al ángulo, sí, al ángulo. Excelente ese toque largo de Sofi Meinardi. Sorprendiendo a la defensa. Ahí vemos en la repetición. Ahí, donde no había nadie. Punto 11. Ramón en recepción. Bascarán re afuera. Tiempo. Habrá tiempo. Y nos tomamos tiempo nosotros para elegir jugadora MVP, jugadora destacada. Tenemos un problemita con Marina Butrón acá. No, no, descenderemos. No tenemos que pensar ahí, quiero ganar, quiero ganar.
tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer la pelota siguiente? ¿Qué tengo que hacer la pelota siguiente? ¿Estamos? Y lo que pasó, listo, me la saco de encima, porque si no, voy a tirar una, dos, tres afuera. Vamos a preparar esta jugada. La pelota que viene, volvemos a salir con la Betty para atrás o con una... Ari. Perdón, Ari. Igual. La tenés a Sofía adentro. Ella salió siempre beta. Tratamos de tener una pelota para que juegue beta. Te van a bloquear la diagonal, porque te pasó eso alto. ¿Está? Si no salimos, Maren va por el medio, estate atenta, no ajustes al jugador. La Chelly Allende que pondrá en juego esta pelota. Fue caliente la discusión acá con Marina Butrón. Nos tuvieron que separar, ahí estaba César Acuña, nuestro productor. Porque en algún momento me subió el tono Marina Butrón. Ah, nunca, de Rose, por favor. El punto para Ferrocarril Oeste con Bascarán. Pero hemos tenido jugadoras que se han destacado a lo largo del partido. Hay jugadoras que tienen un score fantástico en el partido. Hay trabajo silencioso que no se ve y que también querríamos destacar. Por suerte tenemos dos premios. Moya, en recepción. Qué buena pelota jugó la Chelly Allende en combinación con Meinardi. Limpia Mary Ramón y ahora suma con Benito Mori. Ferro se acerca y sueña. Y ahora el tiempo lo va a tener que pedir el técnico de San Lorenzo, Manuel Sosiaín. Estaba 12-7 dominando su equipo. Ahora Ferro descontó dos puntos. ¿Cuál es la mejor pelota que querés? Primero, recibimos primero. Recibimos primero. Si queda, no le pegues acá. Buscá largo. Esta se te mete. Buscá bien por arriba. Le pegamos fuerte allá. Si no, bien cortito acá atrás. Ew. Si vemos que se queda, acá Sofi va a quedar mano a mano. Esperaste lo último. Vamos. ¡Un, dos, tres! Indicaciones para las atacantes que tiene en este momento en la red San Lorenzo. Sofi Meinardi, Martín Sevich y Valdés Balmet. Veremos cuál es la elección de la Chelly. 12-9. Gullman con el saque. Núñez en recepción. La Chelly la busca a Meinardi. La defensa y el contraataque con Valentina Díez. La defensa era también de Núñez. Otra vez Meinardi buscando profundo. Meinardi haciendo daño sobre la defensa. Punto importantísimo para sacar a su equipo de una situación complicada. Más experimentada Meinardi de las jugadoras que hay ahora en la red de San Lorenzo. Y bien por ella definiendo de contra. Ahora tiene el saque. Sofi Meinardi. Ramón. En recepción, Valentina Díez que rompe ese bloqueo. El punto de Valentina Díez. 27 tiene Marina. Valentina que encuentra además la luz entre esas dos, entre esos dos bloqueos, las cuatro manos. Bascarán en el fondo, Núñez, complicada esa recepción. Cachetada en el intento de ataque de San Lorenzo a través de Valdés. Y ahora toca Martín Sevich hacia la punta. ¡Ramela! Manos en el cielo. Martín Sevich en bloqueo. Señoras y señores, tenemos match point para San Lorenzo. Ahí, cambio en San Lorenzo. Sale Martín Sevich a sacar. Ingresa a Lucía Alfonso. El saque de Alfonso. Match point San Lorenzo. Mary Ramón en recepción. El ataque de Valentina Díez. Ahí estaba Sofi Meinardi. La chance la tiene San Lorenzo, pero Mary Ramón con su esfuerzo dice que no. Manos hacia afuera, manos hacia afuera. De Bascarán. Una vida más para Ferro. Buena defensa de Mary Ramón.
Buena defensa, arma como puede Gullman y bien por Vázquez Andrea ahí definiendo, usando las manos del bloqueo rival. Nuevo match point para San Lorenzo. Benito Mori en saque. Sofi Mainardi en recepción. Mariana Moriondo en el ataque. La controla Vázquez Andrea y entonces la chance con Ramela. Busca una chance más y tiene una oportunidad más. Bloqueo. Y ahora, Valentina Díez. Toca la antena. Señoras y señores, ganó Ferro. Ganó San Lorenzo. 3-2. San Lorenzo se queda con el tiebreak. San Lorenzo se queda con el partido. Partido apretadísimo que tuvo como máxima anotadora a Valentina Díez con 27 puntos. Pero que tuvo una clara figura en San Lorenzo consiguiendo puntos y sacando a su equipo cada vez que lo necesitaba en Mariana Moriondo. Ganó San Lorenzo, el equipo mejor ubicado en la tabla. Se lleva 2 puntos. Ferro se queda con una unidad en este juego correspondiente a la 9ª fecha del Campeonato Metropolitano en la División de Honor Femenina. Buenas actuaciones, como decíamos, los 27 de Valentina Díez. Después, en Ferro, 12 puntos para Benito Mori, 12 para Ramela, que la siguieron en el marcador, 11 para Vázcarán. Y del lado de San Lorenzo, 19 para Mariana Moriondo, 17 para Sofi Mainardi, otra pieza fundamental que consiguió un contraataque vital en el fondo para sacar a su equipo en la zona caliente del tiebreak. 13 para Bednarek, que terminó fuera de la cancha. 11 para Martinsevich, siempre muy, pero muy efectiva. Y nosotros empezamos a charlar con las protagonistas. Y vamos al campo de juego con Marina Butrón y la MVP del partido. Estoy con Mariana Moriondo y le hago entrega a la Messi del premio Río Uruguay Seguros a la mejor jugadora. Bueno, viniste agotada, un partidazo. Agotadísima mental, físicamente, pero saqué fuerza de donde no sabía que tenía. Así que gracias que por el premio lo pudimos sacar adelante. Fue complicado, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer nuestro sistema y lograr el partido ganado. ¿Y por dónde crees que pasó el triunfo? Porque por momentos, o sea, no se sacaron demasiada ventaja en ningún momento los equipos. Yo creo que fue ir el pelear el punto a punto, empezar primero por el centro con la central y después abrir con los extremos y teníamos que apretar sí o sí con el saque. Bueno, y ahí con la Chely Allende, que te entendés muy bien. ¿Cómo ves al equipo de San Lorenzo? Hay jugadoras nuevas, jóvenes, y están las históricas como vos, como la Chely. ¿Para qué está San Lorenzo en este campeonato? Perdón, me volvió a hacer la pregunta. ¿Para qué está San Lorenzo en este torneo? Está para pelearlo. Si bien es un equipo nuevísimo, con muchas chicas jovencitas y 2, 3 viejitas, digamos. Pero creo que podemos llegar a pelear el campeonato. Bueno, ¿a dedicatorias? A mi familia, claramente, a mi mamá, a mi pareja y a mis compañeras. Bueno, felicitaciones. Gracias. Ahí estaba la jugadora del partido, la Messi Mariana Moriondo. Sí, muy, muy risueña la Messi Mariana Moriondo, se desconcentra rápido en las preguntas. Y ahora vamos a dar el premio a la jugadora destacada. Un premio estímulo también, porque ha tenido un gran partido y fue la máxima anotadora. Estoy con Valentina Díez, la jugadora de Ferro. Te hago entrega del premio Miwok a la jugadora destacada del partido. Bueno, un partido muy peleado, que estuvieron ahí de llevárselo. Sí, la verdad que nada, estuvimos laburando un montón, tuvimos pérdidas en el equipo, obviamente eso hace que todo se desordene un poco, pero creo que hoy lo hicimos muy bien. Lamentablemente no alcanzó para ganarlo, pero la verdad que muy contentas igual. Bueno, ¿y cómo ves a Ferro en este torneo? Vos te estás afianzando como la mejor atacante de este equipo. No, la verdad que muy bien, muy contenta. Creo que tenemos un lindo grupo. Pero bueno, tenemos que seguir laburando. Bueno, ¿para qué está Ferro en este torneo? ¿Cómo, perdón? ¿Para qué está Ferro en este torneo? Y la realidad es que ahora queda ver cómo quedamos en la tabla y pelear los playoffs lo más posible. ¿A alguien que le quieras dedicar el premio? Vimos a tus papás ahí en la tribuna. Sí, a mis papás, a mi familia que me está viendo y a mis amigos. Bueno, gracias. Felicitaciones.
jugadora destacada. Ahí estaba la jugadora destacada. Un partido largo, peleado, que estaba para cualquiera. 27 puntos marcó a lo largo del partido. Decíamos, premio estímulo. Es cierto que también, por la cantidad de juego que carga, es una... Ha tenido un amplio margen de error también, pero como rol de opuesta, carga mucho juego, carga mucha pelota, sobre todo pelota sucia, pelota alta, y ha tenido por momentos una actuación destacadísima, ha enterrado mucha pelota en campo rival, y eso es un dato para marcar, un brazo muy interesante para y el es la argentino. Primera vez que le damos un premio al equipo que no ganó, pero muy buen partido entregaron Ferro y San Lorenzo. Esta vez la victoria fue para San Lorenzo, que está ahí cuarto en la tabla de posiciones. Ambos equipos buscando el mejor lugar de cara a los playoffs. Faltan nada más que 3 fechas y ya llega lo mejor, lo más lindo de este torneo. El DJ nos subió la música en este momento, se nos fue un poquito de las manos, pero tenemos próxima fecha, Marina Butrón. A ver, vamos a repasar. Recordemos que el viernes que viene no hay partido televisado. Va a ser el de Gimnasia y Estudiantes de La Plata el viernes 18. El clásico platense vamos a televisar. También van a jugar un LAM y un TREF, San Lorenzo, San Gregorio, Lomas Vélez, River Banco, Provincia de La Plata y Boca contra Ferrocarril Oeste. Es feriado el viernes que viene, por eso no hay fecha. Continuará el viernes 18. Exactamente. El viernes no hay televisado la pantalla de Deporte TV, pero el torneo, por supuesto que sigue, el torneo más tradicional que tiene la Argentina, la División de Honor Metropolitana. Hoy hemos visto un triunfo importante para San Lorenzo, que ya se acomoda bien en la zona de arriba. Veremos cómo se define la historia sobre el final de esta, justamente la definición de los lugares camino al playoff. Nosotros volvemos gracias a la Casa del Vóley, gracias a la gente de la Federación Metropolitana, a nuestra gente, a la de Canal Deporte Vela, que hace grande esta transmisión que ya lleva más de 11 temporadas. Hoy es The Last Dance de nuestro Javi Vildosa, un abrazo grande para él. Esperemos que, bueno, todo siga y siga de buena manera con el equipo de Deporte B. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos en un par de viernes nuevamente aquí en la pantalla de Deporte B. ¿La pasó bien? Muy bien. La veo nuevamente. Chau. Adiós, gracias. Chau.